Hola a todos, buenos días. A ver, he vuelto a repetir el hola a todos porque el micro parece que no se activa cuando empiezo a hablar. Cuando llevo mucho rato apagado, es como que no me hace caso. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenas, Freder, buenos días. Morgan, muy buenos días. Unaisin, que te estoy viendo también, que no estás diciendo nada, me cago en la leche, que te veo ahí. Te veo. Que se ve la gente que hay en el chat, me cago en todo. Buenos días a todos, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí estamos, Pérez. Así no fallo. Así no falla, así no fallo yo tampoco. Buenos días, pandilla. Ey, pandilla y a su majestad. Muy buenas, lacayos. Muy buenas, Morgan. Bueno, pues nada, vamos a darle un poquito a esto. Vamos a darle a Poison Boy. Creo que dije que íbamos a jugar al Invanter. Pues vamos a jugar a Poison Boy. Porque no me da cuenta. Además, me apetece ver cómo llega el invierno. Quiero que lleguemos al invierno. Esta tarde jugaremos bueno, esta tarde jugaremos aquí encima, mañana jugamos al Invanter, yo qué sé. Además, el fin de semana también seguramente voy a poder hacer directo. Si no cambia la cosa, es posible que este fin de semana no os podáis deshacer de mí. Porque trabaja mi mujer, entonces tendré ratillos libres. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero es muy posible, ¿eh? Es muy posible. A no ser que cambie la cosa, es muy posible que lo del fin de semana tengamos directos. Lo mismo me dedico a probar juegos o algo el fin de semana. Ya veremos. Probamos cosas nuevas. Bueno, voy a coger la botella del agua y vuelvo. Empezamos. Bueno, pues ya estoy por aquí. Vamos a empezar directamente, sin más dilación. Venga, cambiamos aquí y quitamos la pausa. Venga, vamos a empezar. Bueno, a ver, tenemos que comer un poquito. Las 5 de la mañana todavía no hemos dormido, madre mía. Pues está un poco hecho polvo. Duerme directamente. Vamos a dormir, vamos a poner alarma a las 10. Es que me temo que iba a venir el helicóptero. Sé que lo llevo diciendo un montón de días. Pero es que tiene que venir en algún momento. Y vamos, estoy convencido que va a venir. La lata de avena pasará por aquí, el cuenco también. ¿Llevamos todo lo necesario? ¿Llevamos la mochila encima? No, no llevo la mochila encima. Ya veréis cómo me voy sin mochila. Se nos ha acabado el mechero. Se nos ha acabado el mechero. Vale, dormir. Ya está, directamente. Vamos a ver qué pasa. Tengo bajito los cascos. Ahora, ahora. Ahora oigo el juego. Vamos allá. Vaya, hombre, estaba cogiendo el café. Apaga. Detener alarma. Ajustarla. Ahí está. Hemos dormido más bien poco, pero es lo que hay. Vamos a ponernos un cigarrito. Vamos a encender la radio. Y vamos a escuchar a ver qué dicen. Bueno, pues hemos llegado justo. Venga ahí, dándole. Claro que sí, chilla más. Bueno, por mí parece que tampoco hay helicóptero. Me parece muy bien. Si oís ruidos es que le estoy dando vueltas a la puñetera silla, de verdad, a la ruedecita. Se me ha fastidiado la rueda de la silla. Tiene que ser eso. Joder, qué asco. Hasta que no encuentro la postura. Qué aguento. Puñeteras sillas gaming asquerosas. ¡Ah! No os compréis sillas gaming, de verdad. Ni de las buenas, ¿eh? No os lo digo por experiencia. Os van a sacar la pasta y es una porquería. Venga, nos vamos. Espera, apaga la radio. Tiene pinta que no viene, ¿eh? Por lo tanto, nos vamos. Vamos a mirar las trampas. Vamos a. Empieza a hacer fresquito, ¿eh? Ya lo he puesto en el título. Y empieza a hacer fresquito. Y vamos a ver, la otra mochila. ¿Dónde tengo la otra mochila? No sé dónde dejé la otra mochila. ¿Dónde narices?
¿La dejé en el asiento o algo? Me la he quitado. No sé dónde está. A ver. Pues no, no está aquí. No sé dónde tengo la otra mochila. Pues con la niebla. Voy mal para verla. Vamos a mirar por aquí. ¿Dónde narices dejaría la otra mochila? ¿En la otra casa o algo? Yo dejé algo en la otra casa, creo que sí. Espérate. Esta mochila no lleva nada. En caso de tener que irnos con prisas, nos llevamos esta. Voy a la otra casa. Tengo que ir a las trampas. Y me tengo que poner a rebuscar también. Para comer algo. El tema del peso sigue bajando. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay por aquí. Llenaré de paso las botellas de aquí de estas bidones. ¿Yo no me dejé algo por aquí? Pues no. No me dejé nada. Vale. Espérate, cojo una pila. Ya que estamos aquí. Llévate una pila, a ver. ¿Dónde está la pila? En el montón, ¿no? ¿Aquí? Ah, vale. Venga, llévate una pila, por si nos tenemos que ir. Bueno, pues nada, vámonos. A ver, no sé, es que no sé dónde está la... No, aquí hay una madera, un trozo de madera. Llévatelos. Vale, llévate este también. Pues no sé, vamos a ir a buscarla. ¿Qué llevamos de ropa? Camiseta, camisa vaquera. Camiseta, camisa vaquera y la chaqueta guardabosques. Pues empezamos a tener fresco, ¿eh? Tenemos que buscar también pantalones acolchados o algo, porque si no el invierno lo vamos a pasar mal. Y tenemos que ir, buah, tenemos que ir a por la estufa. Pues me parece que vamos a hacer un viajecito, ¿eh? Cuando tengamos las cosechas, como ya no creo que vayan a salir más cosechas, nos vamos a ir a buscar una estufa. Porque como llega el invierno, no tengamos la estufa, vamos a tener que estar todo el rato con las hogueras y estar con la hoguera dentro de casa, mal rollo. Mal rollo porque... Sí. Porque mal rollo. Vamos a pegar un vistazo por los montones, ¿sabes? Más que nada para ver qué hay. Perdón, no tenemos nada interesante. Tenemos una camisa vaquera por ahí. La paría de tienda de campaña. Pero el tema está en que no tenemos la tienda de campaña en sí. Esto, échatelo por ahí. Mira, clavos sueltos. Llévatelos. Pues no sé, no sé. Este coche también está preparado y está lleno de gasolina y todo. Mira, tenemos un mechero aquí. Y una botella con agua. Eso es lo que tengo que hacer en el otro. Es que, de verdad. ¿Ves? Este coche lo tengo preparado para largarme. Cletus, el original, lo tenía todo preparado. Tenía el coche listo para salir, siempre. Yo no, vamos, el Cletus segundo no lo tiene. ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé dónde está la mochila, de verdad. No tengo ni idea. En algún lado tiene que estar. Este bidón estaba lleno. 5 bidones, vale. Uno no, 5 tenemos. Pues no sé dónde está la mochila. Estaría bien encontrarla. Voy a coger un poquito de fertilizante. Vamos a ver. Recoge fertilizante. Voy a tener compost. Madre mía. Es que no tenemos nada. No sé si meterle... Le tenía que haber añadido vallas o algo. Para sacar más cantidad. Es que no tengo ni idea. ¡Crasto! ¿Cómo estamos? Buenos días. Qué chula la niebla. Sí, la niebla está chulísima. Hoy deben de meter el siguiente parche. Que no sé lo que van a meter, la verdad. No lo... Vi que habían puesto algo por Twitter, pero no me paré a mirarlo. Vale. Tenemos cositas por aquí. No sé dónde está, no sé dónde está la mochila de las narices, de verdad. Mira, me voy a llevar los grillos. Me llevo los grillos, me llevo esto. Voy a cebar las trampas.
Y voy a echarle compost a esto, ¿eh? ¿Esto cómo estaba? Esto está casi, ¿no? Espera. Patata joven. Me interesan las zanahorias estas también, que esto estará casi. Iba a llover, por lo tanto. Esperemos que aguante todo. Aquí tenemos las coles para recoger. Le voy a echar las patatas el compost. A ver, fertilizar. Vamos a tener para una, seguramente, ¿no? Ya está. Bueno, ya hemos fertilizado bastante. Ya hemos fertilizado bastante. Al saco. Vamos a por las trampas, va. Debería comer algo. Para eso lo que voy a hacer es. Vamos a rebuscar aquí. Materiales no. Y plantas medicinales tenemos un montón. Venga, dale. ¿Más helicópteros? Sí, en teoría debería venir hoy el helicóptero. Bueno, vamos. Hoy ya hemos mirado la radio, pone que no, pero debe venir en cualquier momento. Si tiene que. Vamos, están tan activados. Yo lo que creo que está tardando muchísimo. Vamos a ver. En cuanto tengamos algunas vallas, paro. Ahí tenemos ya un poquito. A ver si sacamos algún gusano. Estaría bien. Champiñones. Tampoco quiero tirarme todo el día haciendo esto. Esta vez sí que nos iremos, ¿eh? Cuando venga el helicóptero nos largaremos. Vale, más vallas, más gusanos. Que ahora necesitamos bastante gusanos. Es la única forma que tenemos para sacar gusanetes. Porque quitaron lo de hacer los surcos infinitos. Por lo tanto. Vale, ya tenemos unos cuantos, ¿eh? 8 más los grillos. Yo creo que tenemos bastante. Vámonos, venga. Espera, he cerrado. Bueno, va, que termine. Que termine. Muévete, va. Mira, voy a dejar aquí los champiñones por no llevar tanto peso. Básicamente, los clavos, luego los recogeré. Las cerillas, déjatelas ahí. Y ya está, me voy a las trampas. Por cierto, llevamos aquí un tronco y otro en la mochila. Que los acabo de recoger de la casa. Vamos a dejar esto ahí. Vámonos, va. Vamos a ver si pillamos las trampas, las volvemos a cebar. Me voy a llevar zanahorias. Necesitamos conejos también. Para pasar el invierno, pues mira, recojo los champiñones. Los meto ya en el congelador. Vale, los tenía que haber metido fuera. Más que nada para que ahora no se tire media hora sacándolos de la mochila. Y me llevo zanahorias de las que están bien. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Eran 5. Debería hacer la que me falta. Venga, 5 zanahorias. Vamos a cebar todas las trampas. Si tengo que rebuscar, rebuscaré allí. Muy bien, Gretu. Te la has currado. Bueno, va, vamos al lío. Vamos a darle velocidad a esto. Vamos a cebar las trampas, cogemos animalejos y me tengo que ir también. Bah, solamente ha caído un pájaro, ¿en serio? Qué porquería. Y lo malo es que habremos perdido el cebo. No lo perdáis. Vale, vamos a cebar primero las trampas. Añadir cebo. Las de los conejillos. Venga, zanahoria. Lo malo es esto, que perdemos el cebo y no cae nada. Si tenemos mala suerte, pues pasa esto. Y aquí ya hemos perdido todo también. Ah, no, quitar cebo, todavía está. Quitar cebo. Añadir cebo. Vale. Gusanetes. Aquí tenemos un bichejo. Aquellas tres las voy a poner de grillos. A ver si son mejores o son peores. Quitar cebo. Y quitar cebo, pues nada. Qué mal. Voy a rebuscar aquí, ya puestos. Tenemos el hacha encima.
Lo que pasa es que tenemos una pequeñita. A ver, vamos a rebuscar. Vamos a conseguir más cosillas, ya que han sido pocos. Para el coste que tiene, deberías hacer más. Sí, la verdad es que sí. Mira, voy a rebuscar. Mira, voy a parar. Voy a parar a cancelar el rebuscar. Vamos a hacer una trampa más, que creo que pedía poca cosa. Para hacer la de conejos, podría hacer la de lazo, pero es que esto me pide cordones. Vale, clavos y sierra, ya está, de tres tablones. Pues tengo de todo. Mira, aquí tenemos para hacer los tablones. Vale, dale caña. Sí que es verdad que lo llevo diciendo ya unos días, que debería hacer más trampas de esas, y las voy a hacer. Venga, vamos a craftearla desde aquí. Házmelas todas. Total, no es que tengamos muchas zanahorias, pero sí que tenemos para poner unas cuantas trampas más. Es que, de verdad, no lo he mirado. Debería haberlo mirado en la wiki. Este árbol lo voy a cortar. Debería haber mirado en la wiki si... Vamos a cortarlo con la hacha pequeña, va a tardar mucho. Pues debería haber mirado en la wiki si se puede usar algún tipo de cebo diferente. Aparte de las zanahorias. Este hacha... Buah. Media hora encima la reventamos el hacha. Vamos a quitar este. Reventamos el hacha y tardamos media hora. Y nos cansamos muchísimo. Pero bueno, por lo menos lo cortamos. Va a hacer dos viajes. Vale, venga, vamos a poner aquí otra trampa. Colocamos otra aquí y otra en el otro lado y ya está. Y colocamos otra aquí. Lo que pasa es que ahora no tengo cebo. Pero bueno, ya la cebaremos. No sé cuánto tarda el invierno en llegar. ¿Cuánto duran las temporadas? ¿No lo sabéis vosotros? Prueba tus nuevos cebos, es más rápido. Hombre, ya probé a meterle vallas para los conejos. Es que, ay, a ver, son conejos. Entonces tampoco se le pueden meter grillos, ni pájaros, ni nada. Por lo que supuse que con vallas, a lo mejor con champiñones. Ahora no llevamos ahora mismo. Podríamos probar. Pero bueno, ahora vamos para base. Vamos para base y voy a mirar las plantas. Voy a seguir construyendo un poquito, a ver si conseguimos subir ese nivel. Es que el subir el nivel 6 va a costarnos la vida, ¿eh? La electrónica, en cuanto salgamos, me voy a ir. Cuando venga el helicóptero me largo. Joder, es que tengo ganas de que venga el helicóptero para irme. No, por nada. Mira, voy a subir la pesca. Vamos a subir la pesca. A ver si eso nos da más cantidad de pececillos. Vamos a ir rápido, por favor. Hola. Venga. ¿Y la mochila dónde narices la dejé, de verdad? No tengo ni idea de dónde dejé la mochila roja. Aquí dentro, a lo mejor. Es que no la veo por base. Y tiene que estar por la base. A ver, ¿qué dejamos aquí? Aquí no dejamos la ropa. O pensé yo. Mira dónde está. La ropa está aquí dentro, ¿no? Vale, venga. Píllala, anda, píllala, que la vas dejando por cualquier parte y luego no la encuentro. ¿Esto qué es? Ah, la madre, la almádena. Pues vamos a dejar la ropa, por ejemplo, en este último. Bueno, la ropa, no sé qué llevamos aquí. Aquí llevamos algo de ropa, sí, vamos a meter ropa ahí. Vamos luego a meter también electrónicos en el de al lado, por ejemplo, las cosas electrónicas. Vale, pues mira, ropa ahí. Electrónica la vamos a ir metiendo aquí. Por ejemplo, pilas, papel de aluminio. Todo lo relacionado con electrónica. El walkie, vale, lo voy a dejar ahí. Hasta que lo tengamos que usar. Dejamos esto, chatarra electrónica para reparar el generador. La necesitamos luego. Mete el cable, amplificadores. Las bisagras no. La ropa en este. Vamos a meter todo esto. Vale, vamos a ir haciendo apartados ya. Vamos a ir separando. De ropa me van a hacer falta por lo menos un par. Eso seguro. Vale, tenemos tres gusanos que nos han quedado. Los podía haber dejado allí. Pero bueno. Vale, despelleja estos dos bichos. ¿En serio? Lo dejo quietecito. No vaya a ser que me corte un dedo. Haz esto. Está aquí. Vamos, va. ¿Aquí qué tenemos? ¿Tenemos ropa por aquí? Por casualidad. Pues sí, mira, ropa. Vamos a ir metiéndola ya en su sitio.
Estamos quitando montones de en medio. Y tenemos bastante ropa, ¿eh? La gafa se puede considerar ropa. El gorro. Nos lo tendremos que poner en algún momento, ¿eh? Pero cuando llegue el momento. O lo mismo, a ver, el casco de. De albañil, se puede decir, ¿vale? De obra. Ese también da bastante calor. Por lo tanto, consideraremos ponérnoslo. Vale, esto y esto. A ver. Lechugas. Lechugas no tenemos plantadas. Caiza, buenos días. ¿Cómo estamos? Estamos aquí a ver qué le podemos meter de cebo a lo de los conejos, tío, porque. Voy a ir a cebarlos, ¿eh? O sea, me voy a cebarlos. A ver, ¿por qué no me metes esto, tío? Vale, voy a ir a llevarles más zanahorias. De momento le vamos a poner zanahorias. Luego iremos probando. Lo mismo con coles también funciona, o no sé. Porque no sé en realidad el cebo que le hace falta a esto. Mira, voy a dejar ahora. Ahora sí que voy a dejar la mochila aquí. Pero aquí la voy a ver, por supuesto. Vale, dejamos la mochila aquí. Dos tablones que lo voy a dejar también en esta parte. Gusanos, va, me los llevo. Voy a congelar los champiñones. O, mira, me voy a llevar las florecitas y me las voy a ir comiendo por el camino. Vale, dejamos las zanahorias. Las congelamos ahí. Vale. Vamos a dejar champiñones aquí congelados. Los pollos estos los dejamos también por aquí. Ya no caben. Vale, estábamos metiéndolos ya en este congelador. Porque no cabían. Y aquí ya no cabe nada más. Buah, están los dos, a ver. No, 24, vale. Este todavía nos da. Me voy a llevar las hojas de parra, por ejemplo. Vamos a ir comiendo hojas de parra. Ya que esto no lo tenemos congelado. Da muy poquito. La hoja de parra da menos 4, pero bueno. Oye, no está mal. Por lo menos saciamos un poco el hambre. Y lo vamos gastando, porque esto al final se nos va a pudrir. Vale, la sierra, guárdatela. Las vallas las vamos a congelar todas. Si tenemos que comer más, pues oye, las rebuscamos. 20 de 20, ¿eh? Buah, eso está a tope ya. Madre mía, voy a tener que poner la otra nevera. Vale, metemos eso ahí. Ya no me quedan encima. Vale, perfecto. Pues voy a tener que poner la otra nevera en marcha. Zanahorias, por favor. Me faltaban. He hecho tres más, ¿no? Vale. He hecho tres zanahorias más, sí, sí. Tres zanahorias más. Vale, hay que tener en cuenta que son las que nos dan suficiente hambre, ¿no? Vale, estas que pone menos 3, esas no me valen. Me valen las que pone menos 8. Vale, pues son 3. Venga, me las llevo y las pongo. Muy buenas, Roberto, ¿cómo estamos, tío? ¿Cuántos días? Me cago en la leche, sin pasarte por aquí. Ya te vale. Supongo que has estado liado. Pero muy buenas, tío. Para que veáis que me doy cuenta de quién está y quién no, ¿eh? Madre mía, os tengo a todos pichados. Mi servicio de inteligencia funciona bien. Venga, rapidito. Vamos a darle. Sí, estaba de mudanza. Ah, vale. Pues mira. Espero que todo haya ido bien, porque las mudanzas ya se sabe lo que pasa. Bueno, para el que no lo sepa, pues suelen ser un lío. Vale. Me falta una de pájaros. ¿Se ha roto? Esta sí que sé que se rompió. A ver, sí que hubo una que se rompió. Vale, sería esta. Vale, vale. Las trampas, por lo que me he dado cuenta, porque esta también se rompió. Fijaros que aquí hay madera rota y aquí también. Yo creo que se rompen con el tiempo. No sé si tienen durabilidad. Lo que no sé cómo verla. No sé cómo ver la durabilidad. Vamos a cebar las últimas trampas que hemos puesto, que ha sido esta con zanahoria. Las voy a meter congeladas porque están funcionando igual. Por lo tanto, es que me di cuenta en una partida anterior, la que tenía en YouTube con Patricia, que sí que llegamos a esta época a tener que hacer trampas y movidas, y me di cuenta que si dejaba que se descongelaran, era como que perdían capacidad para poder meterlas en las trampas. Y eso no me gustó nada. ¿Eh? ¿Cómo que añadir cebo? ¿En serio? Vale. ¿Quitar cebo? ¿Cómo que esa? ¿What?
¿Qué me estás contando? Si a esta les he puesto cebo, que los grillos se van corriendo. Quitar cebo, no, les he puesto. A ver, a estas dos les he puesto también cebo. Voy a comprobarlas todas otra vez. De verdad que... Añadir cebo. ¿Pero qué me estás contando? Si los he puesto hace un ratillo. Vale, pues los he puesto hace un momento, ¿eh? Vamos a comer más hojas de parra. Hombre, pues no es que sean una maravilla las hojas de parra, pero sí que hacen su trabajo, ¿eh? Voy a rebuscar aquí. Son las 9 de la noche. Voy a rebuscar. Venga, dar caña. Lo del tema del ejercicio ya lo he dejado de lado, ¿eh? Vaya tela. Es que no da tiempo, tío. Ya veis, se me ha ido todo el día en hacer esas trampas, ponerlas, cebarlas. Luego tener que ir a por más cebo, venir. No sé. Al final hay alguna carretera aquí para venir con el coche, porque es que está bastante lejos, la verdad. Lo bueno es que cada vez que sacamos algo, sacamos ya un montón de cosas, ¿eh? Rebuscando, me refiero. Eso está bien. Bueno, voy a aprovechar a tomarme el café. Vamos a darle velocidad. Bueno, pues otro día más. ¿Cuántos días llevamos? Un mes y 10 días. Uf, a 5 de pillar a Cretus, ¿eh? A 5 de pillar al padre ya. Estas zanahorias debería hacerlas. Las voy a seguir congelando para hacerlas en estofado, luego con la carne. Venga, ya está. Las voy a hacer en estofado, sí. Le añadiremos un pajarito y le meteremos alguna zanahoria. Esas zanahorias les queda muy poco de comida, pero. Pero bueno. Mira lo que les queda nada. Lo justo para darle sabor. Alimento prácticamente no le va a dar, pero. Sabor, sí. Venga, rapidito. Oh, ¿dónde va? Tenía ganas de saltar la valla. Tierra, hombre. A ver, guarda el hacha. Bueno, no le ha hecho mucho daño. ¿Cómo va el generador? Me interesa bastante saberlo porque tenemos que repararlo. Esta mochila la voy a dejar vacía ya. Vamos a dejar aquí gusanos, grillos, las zanahorias en su sitio. Este no es su sitio. Hojas de parra, ves comiendo. Champiñones, mételos aquí. Estos son diferentes, ¿no? Vale, aquí ya no cabe nada, hemos dicho. Bueno, pues oye, será por comida que tenemos ya en los congeladores, ¿eh? Vamos metiéndole. Vaya fresco, porque esta no se está congelando. Fresco crudo, esto, joder, tarda bastante en congelar, ¿eh? Vale. Cacerola con agua, esto lo deberías sacar a lo mejor de aquí. Es que no, no me interesa, en esa parte no me interesa. Cómete estas dos hojas de parra. Vale, mira, al final con las hojas de parra le hemos quitado el hambre. Venga, pues lo tenemos casi todo. Vamos a llenar la botella. Básicamente por si nos tenemos que largar pitando por la mañana. Aunque en el coche creo que llevamos más. Voy gastando el agua esta. A ver, ¿qué pasa por aquí? Darkly, muy buenos días, ¿cómo estamos, tío? Nada, estamos aquí preparando porque tiene que venir el helicóptero en algún momento, la verdad. Estoy un poco mosqueado con el tema. Vallas. Este que está a tope, tío. Vamos a meter esto por aquí. Vallas venenosas, pues nada, vamos a tirarlas aquí en medio. Bueno, hemos visto ya que no valen para nada.
ni para lo que tiene que valer, que sería para hacer compost. 92,81, todavía está bastante bien. No gasta tanto como parece, ¿eh? Vamos a dormir, va. Vamos a ver, ajustar alarma a las 9 de la mañana. 9. Ya, a las 9 de la mañana está bien. Casi 10 horas. Venga, a dormir. Vamos a darle. A ver si. Yo creo que va a venir ya, ¿eh? Tiene que venir. La temperatura baja, ¿eh? A 4 grados ya por las noches. Está bastante bien. Venga, vamos a poner. No, desde aquí no. Cámbiate, estás metido atrás. Vamos a poner la radio. Voy a coger unas cuantas violetas. Antes de que se hagan malas, me las voy comiendo. Bien, se espera lluvia ligera, moderada. Vale, eso nos viene bien para las plantas. Se vayan regando. 2 días. Fallo temporal de comunicaciones. A lo mejor por eso no viene el helicóptero. Yo qué sé. Vale, pues nada, helicóptero parece que hoy tampoco. Se ha vuelto a meter atrás. Es que quiero apagar la radio, hombre. Nada, pues vamos a construir un poquito. Vamos a ver. Píllate la mochila y vamos dejando más cosas. O me pongo a ordenar. Pues joder, es que qué pereza, de verdad. De momento recoge esto, va. No, pero desde ahí no. Desde aquí, hombre. Si no, tardamos media hora en coger las cosas. Dixon, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenido, tío. Vamos a hacer un poquito de construcción. De momento, casi a lo mejor voy a seguir haciendo las cajas. Vamos a seguir haciendo aquí unas cuantas cajas. Vamos a poner estas que dijimos. Vale, no tendré clavos, porque los he dejado todos por aquí. Esto. No, joder, voy a darle a todos. Venga, ciérralo. Ahí está. No creo que podamos coger más porque ya estábamos a tope. No podemos coger ni clavos. Venga, vamos a hacer más cajas por aquí. ¿Por qué no me deja hacer una caja aquí? Sin embargo, ahí arriba sí. ¿Cómo? Porque hay. Ah, ¿por qué? Espérate, no. No lo pillo. ¿Por qué ahí no? Espera, espera, espera. Llevamos demasiado peso. Quita esto, tío. Vale. Llevamos demasiado peso. A ver, deja los tablones en el suelo. Que en teoría los debería poder coger del suelo. Vale, es que no puede sacar el martillo. Pero ahí no sé por qué no me está dejando. No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea de por qué ahí no me está dejando. Vamos a averiguarlo. Es que no hay nada. Quitar hierba. Porque no me deja. ¿Puedo poner un suelo? Sí, puedo poner un suelo. A ver. Coge más tablones. Tenemos clavos, tenemos tablones, tenemos martillo. Pero no me deja hacer una caja, tío. ¿Por qué no me deja hacer una caja aquí? Hostia, qué curioso, ¿no? No sé, vosotros sabéis por qué no me deja. Porque yo no tengo ni idea, ¿eh? Ahí, delante de la puerta, me deja. Y aquí no. Si no hay nada ahí. O sea, no hay nada en el suelo. Tampoco hay ningún árbol. No sé, quita la hierba, tío. ¿Será la hierba? Vamos, si es por la hierba, estaría muy bueno, ¿eh? No sé, no se me ocurre nada de por qué no me deja. Joder, en serio, por la hierba, tío. ¿Qué me cuentas? Vale, pues era por la hierba. Pero es que tontería, ¿eh? Venga, ya tenemos unas cuantas cajitas hechas. No, no me hagan más. Deja esto por aquí.
Vale, deja esto, deja los clavos. Clavos luego miré sin ninguno, ¿eh? Vale, tengo 22. Digo, miré sin ninguno y ya verás qué risa. Vale, luz apagada. Bien, vamos a seguir ordenando. Porque tengo que ir a mirar las trampas, pero iremos más tarde. Porque como nos hemos cebado bastante tarde, iremos bastante más tarde. Esto, vamos a cogerlo en secundaria. Vamos a empezar a vaciar de aquí unos cuantos armarios. Nevera, la nevera no la vamos a poner todavía, mira, unos pantalones. Cógetelos, vale, la acabo de meter aquí. Meteros ahí. Uf, aquí por dónde empiezo. Ropa. Vamos a ir vaciando ropa. Que hemos metido un montón. Estaría bien también un pantalón, o sea, un traje de bombero. Que esos aíslan bastante. Nos puede venir bien para el frío. Vale, animal, ¿no? Venga, para adentro. Vamos a ordenar un poquito. Oye, qué tranquilo, me dejáis por las mañanas, ¿eh? Esto mola. Me voy a acabar acostumbrando. Bueno, ahora aprovecho que estáis casi. Bueno, soy 20 personas ya por el chat. A deciros que seguramente este fin de semana hayan directos, ¿eh? Han cambiado los planes. Y seguramente hayan directos. Por lo tanto, avisados estáis. Que no os voy a dejar tranquilos ni el fin de semana. Ya más chaquetas. Vale, no me puedo llevar nada más. Pues es posible que hayan directos, si no cambia la cosa, porque mi mujer trabaja el fin de semana. Y es muy posible que pueda hacer directos. Con que. Es lo que hay, lo mismo probamos juegos nuevos o alguna cosa. Bien, dejamos todo esto. No va a caber todo, voy a tener que hacer otro en la parte de arriba. Ahí estamos. Pues mira, voy a hacer otro en la parte de arriba. Lo que pasa es que aquí solo tenemos un 32. Vale, no, solamente hay un tablón. Dicho 32, digo 32 tablones. Ni de coña. Vale, pero aquí sí que tenemos unos cuantos más, ¿no? 6. Eso está bien. Vamos a hacer otra fila de tablones. Todo esto lo que hacemos es. De tablones, digo yo, de cajas. Lo que hacemos es ubicar carpintería, por lo tanto, no viene bien. Venga, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver, ¿dónde vas? Te quiero ahí. Uy, de verdad, esto es que. ¿Te crees que lo estás poniendo arriba? A lo mejor lo estás poniendo dentro. ¿Qué está haciendo? Y ahora sí. Venga, dejamos esto por aquí. Vamos a ir a por más madera. ¿Dónde hay más madera? A ver, por allí tenemos más tablones. Debería cortar por aquí algún árbol. Estos que me molestan, por ejemplo, ese. Que cada vez que salgo me molesta un montón. Voy a poner la hacha buena, va. Vamos a hacer un poquito de deforestación. De deforestación por esta zona. Buah, no sé qué he dicho deforestación. Buah. Estoy muy mal, de verdad. No, no me hagáis caso. El hacha a lo mejor la debería dejar estar en el maletero para encontrarla más rápido. Este martillo estaba roto, ¿no? Pues si está roto, vamos a tirarlo. Vamos a meterlo en la papelera. Y así lo eliminaremos. No, comida nada. El hacha. Tenemos un hacha por ahí en algún lado. Aquí esta es, ¿no? Esta es la que estamos gastando. Está casi hecha polvo ya. Venga, vamos a ello. No sé cuánta gasolina gastará el generador. Estoy pensando en el tema de poner la otra nevera, pero no sé cuánto gastará el generador. A ver, es este. ¿Vamos a coger la hacha buena? Sí, vale. Pues no sé cuánto gastará el generador con las tres neveras ahí encendidas. Pero me tengo que traer más, me tengo que traer congeladores.
Si son de gasolinera, mejor. Vale, vamos a cortar los dos grandes. Le damos madera. Si despejamos la zona que está cerca. Corta esto también. Ya está hecho polvo, ¿eh? Vale, tenía frío, ahora tiene calor. 7 troncos. A hacerme... unos cuantos tablones. Vamos a darle caña. Ahí está. Coge todos los que pueda y vámonos para adentro. Coger tablones. Estoy dándole velocidad, que si no esto... de verdad. Me muero de asco. Este arbolito de... mira, tálalo. Tálalo porque ese está justo al lado de la puerta y cada vez que salgo me engancho. Y no es la primera vez que se me cae la mochila por ese arbolito. Estos los tendremos que cortar también, pero los voy a dejar que crezcan un poco más para así tener aquí una reserva de madera dentro. Vamos a ver. Aquí tiene pensado hacer puertas, pero me parece que no voy a hacer puertas. ¿Cómo llevamos el tema de la carpintería ya? Bueno, 240. ¿Cuánto nos da hacer una caja? Un poquito, ¿no? No, no, no. A ver, lo estás poniendo mal. Ahí. Vamos a ver. Vale, 240. Vamos a ver cuánto nos sube. Uf, solamente 3. Vamos a hacer todas estas. Todas las tengo que hacer, me da igual. Faltan tablones. Pues nada, da muy poquito hacer esto. Tengo que ir a desmontar casas y hacer más vallas. Esta la subiré a nivel 2. Me parece que voy a coger clavos y me voy a poner a subirlas a nivel 2. A ver, el hacha. Déjala por aquí. Bueno, más o menos se ve. Bien, venga, vamos para adentro otra vez. Qué manía con poner zoom, ¿eh? La verdad. Una pregunta, ¿se pueden hacer zanjas? No, no se pueden hacer zanjas. Hasta ahí no llega el juego. En realidad no se puede modificar el terreno. Lo que es visualmente. Pero bueno, tampoco hace falta. Se pueden hacer tumbas. Es lo único que se pueden hacer. Lo que no sé es si las tumbas frenan a los zombies. Las tumbas, no lo he probado nunca. Supongo que a lo mejor lo dices por eso, ¿no? Por si se pueden hacer como tipo barricada. Por eso. Vale. Pues no lo sé. Las tumbas no sé si a lo mejor valdría en plan zanjas. Podríamos probarlo en algún momento. No creo, pero bueno. Podría ser. Voy a empezar a subir esto a nivel 2. Voy a subir todo a nivel 2. Y luego a nivel 3 y así vamos a ir. Porque si no, esto... vamos a tardar la vida en subir carpintería. Podría seguir haciendo paredes interiores, pero lo único que van a hacer es molestarnos. Y el tema de llevarme todo esto así, pues, es un poco coñazo. De verdad. A ver si me puedo llevar algún tronco. Es que no tengo cuerdas. Entonces es lo malo. Solamente tengo un par de cuerdas, pero bueno. Lo suyo sería tener 4 o 5 cuerdas. 6. Lo suyo serían 8, ¿vale? Para hacer fardos de 4 troncos. Que es que pesan súper poco. Una vez que los haces en fardos, pesan nada. Te puedes llevar más de 12 troncos a la vez. Venga, vamos a cerrar esto por aquí. Vale, aquí. Venga, vamos a modificar estas paredes. Mejorar. Esto nos va a dar 10 puntitos más cada una. Estamos en 257. Justo. Venga, pues las mejoramos. Por lo menos sabemos que con 10 puntitos cada una. Gastamos unos cuantos troncos, o sea, unas cuantas
Tablones, me refiero. Y unos clavos, pero de momento tenemos. Tengo pensado ir a almacenes, por lo tanto, me da igual. Tenemos bastantes clavos, de momento. Y aquí le vamos a pegar un empujón al tema de la carpintería, haciendo esto. Vale, yo no puedo. Vamos a rebuscar. Está reventadísimo, ¿eh? Si se encadenan varias en línea. Ah, eso, sí, eso es lo que estaba pensando. Por lo que has dicho, poniendo varias en línea, a lo mejor no pueden pasar. Podrías poner un emoji del helicóptero. Pues mira, no es mala idea. Tengo hecho uno de la mochila, ¿eh? Pero de la mochila de Spifo. Tengo hecho uno. Lo he hecho yo. Me puse y digo, venga, va. Voy a ver cómo me sale. Y la verdad es que ha salido de lujo. No lo he puesto todavía. Lo tengo que. Bueno, hay que mandarlo para que lo verifiquen y tal. Y luego te lo ponen. Y luego el amiguete de Gao está haciendo también alguna cosa. Para Kenshi. Los objetos hacen respawn. No, no despawnean. Supongo que quieres decir. Vale, ¿te refieres a si vuelven a aparecer? Por el. Bueno, supongo que sí, ¿no? Has dicho respawn, supongo que no has querido decir despawn, que es que se vayan. Feder, ¿y el ejercicio para cuándo? Pues. De momento es que no nos está dando tiempo, porque además el ejercicio, en cuanto estamos así agotados ya, no podemos hacer ejercicio. Y hay que hacerlo cuando está fresco. Entonces es una putada, porque no tenemos tiempo nunca. Que si hacen respawn. No, no hacen respawn, está puesto para que no hagan respawn. Estamos jugando en Apocalipsis. Bueno, que. A ver, estamos jugando en Apocalipsis, estamos jugando en mundo abierto, pero con la configuración de Apocalipsis. Y que podemos. Y una. Solamente una cosita de superviviente. Que es que podemos empujar a varios. Porque a mí no me gusta el. O sea, que solamente podemos empujar a uno. Es una tontería. O sea, yo a mí. Yo respeto a quien juega así. Que solamente puede empujar a uno. Pero yo para mí es una tontería. Project Zomboid siempre se ha podido empujar a varios. Pusieron el modo este Apocalipsis. Y todo el mundo parece que se le hacía el culo agua. Por jugar en modo Apocalipsis. Que no solamente pueden empujar a uno. A mí me parece una gilipollez. Porque además no es real, no es realista. Tú empujas a alguien y si se choca con otra persona, van a caer los dos. Por lo tanto, o si empujas con uno en cada mano, bueno, que me parece una gilipollez. Pero bueno, cada uno que juegue como quiera. Entonces lo tengo activado eso y ya está. Y luego tenemos puesto los helicópteros que vienen a veces, que vienen cada 10, 12 días. No sé este qué está pasando. Está, creo que tardando más de la cuenta. Pero básicamente es eso. Que no tienen respawn, vamos. Hola, Ir, ¿cómo estamos? El zoom solo me sale cuando estoy en el celular. Vale, sí, no, a ver, me lo he figurado lo de zoom. Por el trasto también le pasa. Creo que es eso, el autocorrector. Por eso no os he hecho la bronca, o sea, si lo podéis evitar, mejor, pero por eso no, no os he hecho la bronca. Porque a mí también me pasa, a veces con algunas palabras me pasa también. Bueno, hemos rebuscado un poquito. Mira, grillos, gusanos. Ahora a las 6 de la tarde, sobre las 6, un poquito más tarde. Vamos, cuando empiece a anochecer, vamos a ir al tema de las trampas. Porque fuimos bastante tarde en el día anterior. Y vamos a esperarnos un poquito. Cogeremos más zanahorias. Que creo que ahora tenemos 6, ¿no? A ver. Tenemos 4. No, teníamos 3, no, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 ahora. A ver, pues tengo que llevarme 8 zanahorias. Y lo mismo tengo que rebuscar otra vez, pero creo que tenemos gusanetes por ahí. El tema del peso, bueno, 83. Tenemos que parar esto como sea, tío. Tenemos que pararlo porque ahora ya no estamos con sobrepeso, ahora estamos de lujo. Entonces. Esto es que no da nada, esto da dos solamente. Me tengo que comer 200 para que haga algo. Pero bueno, por lo menos mirar ahí, le ha bajado el nivel. Lo paramos un pelín. Ahora comeremos algo más consistente. Nos haremos. Como tenemos un montón de champiñones, mira, esto vamos a hacernos aquí un cuenco de champiñones, una ensaladita. Que también viene bien. Que además se pueden comer crudos. Está bastante bien. Supongo que si los cocinamos nos darán algo más. Pero. Vamos a ver una cosa, vamos a ver. Porque tengo curiosidad de saber si tenemos dos clases. No, tenemos una, dos, tres, cuatro variantes. Tenemos cuatro clases de champiñones. Eso está bien. Cuatro.
Y esto por deciros que esta es diferente, porque es como este, pero como rojita. Vale, pues entonces podemos hacer ensaladas potentes, ¿eh? Vamos a ver, ensalada de champiñones potentes. Esto lo ideal sería cocinarlo, pero creo que hay que cocinarlos al horno. Entonces, no tenemos horno, me tengo que traer una cocina. Me tengo que traer la... Mira, la cocina de la casa, tío, me la podía traer. Lo que no sé si me la puedo traer igual que hice con la nevera. Y me hace, no me hace falta metalistería o algo de eso. Vale, vamos a meter otro de estos. Este creo que no lo hemos metido todavía. Este es blanco, ¿no? Vale, sí. Tenemos variedad. Eso está muy bien. Y nos sale una 78, una ensalada de champiñones. Pero que me cuentas. Guau, chaval, mira, encima le podemos añadir. Él tiene 40 de felicidad, ¿eh? Qué burrada, no le voy a poner. Directamente no le voy a poner. Madre mía, chaval, pues esta ensalada es súper tocha, ¿eh? 78. Buah. Pues nada, en vez de vallas voy a congelar champiñones. Me voy a poner a rebuscar a lo loco. Es que esto es muy bestia, 78 de comida. Dale carne, que se la gana. Sí, pero es que tú mira, tío, 78 de comida. Es muy bestia. Mira, se ha quedado a tope. Con eso paramos, creo, vamos a poder parar la hambruna. Es que ahora está bien, o sea, ahora ya no tiene sobrepeso. Entonces, lo que hay que hacer ahora es parar esto, o sea, conseguir pararlo. Que no baje de 78, creo que es. Sobre 80, 78 me parece que es. Que te entra ya en bajo peso. Y eso no mola. Aquí podríamos rebuscar. Pues vamos a rebuscar. Venga. Vamos a hacer un poquito de carpintería, un poquito de rebuscar. Lo que pasa es que rebuscar cansa muchísimo. Estamos agotados ya. Y ahora tenemos que ir todavía por los pájaros. El tema de ir a por los pájaros más bien es por los conejos. Es lo suyo. Nada más champiñones. Es que ahora ya cada vez que... Cada vez que saca algo, saca un montón de cosas. Y casi las vallas. Voy a empezar a decirle que no. Que no las busque. Aunque nos viene bien, nos viene bien todo lo que sea comer. Pero es que, claro, voy a tener que encender la otra nevera. En el momento que vean el helicóptero, pues nos iremos a ver si encontramos neveras de las grandes. Pero esas solamente están en los comercios tochos, se puede decir. En los supermercados y en las gasolineras, me parece. A ver, y una zanja más valla, tal vez no puedan saltarla. La valla no la pueden saltar, o sea, esta valla no pueden saltarla. Por lo tanto, trasto, simplemente haciendo esta valla ya no pueden saltarla. La pueden romper, pero no saltar. Desde la maldición vegana del padre le ha vuelto vegetariano el pobre, sí. Unai, sí, muy buenas, tío, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Pues casi, por 2 minutos casi aciertas, tío. Estaba viendo el vídeo de Dismantle y que se podía a ver, y que se podía pensar que las barricadas se hacen con barriles explosivos. ¿What? Sí, o sea, ya han tenido un punto. Menuda hostia, tío, me pegó el barril explosivo. Pero muy fuerte, ¿eh? O sea, no, me vio desprevenido totalmente. Tenemos ya un montón de cosas, tío, encima. Mira, tenemos ya gusanetes que con esto ya podemos cebar. Vamos a darle velocidad. Las 7 de la tarde, tenemos que ir a mirar las trampas. De verdad, tengo ganas de que venga el helicóptero para irme y dejar un poco de lado todo esto, la granja esta, tío. A ver, podemos. No, no puedo hacer nada más, vale. De verdad que tengo ganas de irme. Tengo ganas de dar una vuelta, tengo ganas de salir de aquí. Es que llevamos muchos días aquí metidos. Eso sí, ya hemos ampliado aquí la zona de almacén. Solamente me faltaría seguir metiendo cosas por aquí. Aquí tenemos un montón de porquería todavía. Uf, equípatelo. Madre mía, qué mal va esto, qué mal que va. Vamos mal, vamos mal. What the fuck, buena idea, me gustan las cosas que explotan. Sí, pero aquí no tenemos barriles explosivos. Quería decir quién se podía pensar y dónde vivo, ya sabes, es la hora que queremos que sea. Sí. Hombre, a ver, vosotros ahí. Es lo que hay, es lo que hay. Si vosotros decís que son ya por las tardes, es por la tarde, es lo que hay. Vamos a ver, vamos a meter esto por aquí. Me tengo que llevar zanahorias, a ver, va. Esta nevera está llena siempre, por lo tanto ya esto empieza a estar mal. Esto está lleno. Aquí solamente podemos meter esto, pues nada, solamente me caben aquí ya los champiñones. Y con eso se queda casi lleno. Vamos a meter más vallas y ya está.
Prácticamente lleno. Bien, pues tengo que poner la otra nevera. A ver, ¿qué tenemos aquí? Gusanos. Cógelos, grillos, cógelos. Tengo que hacer la prueba con los grillos. No sé si caen mejor los pájaros, con los grillos o con los gusanos. Voy a poner una tira directamente con grillos y otra con gusanos. Si tienen cebo se lo quitaré y pondré, como ahora tenemos un montón, voy a hacerlo así ahora, voy a hacer la prueba. O si no, nunca hago la prueba. Vale, deja esto por aquí. Vamos a coger las zanahorias y nos vamos. Tenemos agua, ¿no? No, no tenemos agua. Nada, vamos a ir vaciando esto. Verter en botella. A ver. Muy buenas, Ciber, ¿cómo estamos, tío? Zoc, perdona que sea un poco off topic. Estoy con la partida de Kenshi de un tío con un perro, pero con. Pero ¿cómo cojones le doy de comer al perro? Al perro no le puedes dar de comer, a no ser que lleves. Tíralo al suelo. O sea, lo más rápido. Te iba a decir a no ser que lleves mochila. Si llevas mochila, él solo comerá. Pero si no, tíralo al suelo. Tírale la comida al suelo y él la coge. También lo que dice Kaiza, puedes ponerle un comedero, pero bueno, ahí ya tienes que construir. Lo más rápido sería ponerte la mochila, pero todavía más rápido es coger la comida, la tiras una al suelo y él va a coger y se la come. Ya está. Luego, si ya quieres que coma tranquilamente de lo que tú llevas encima, simplemente mete la comida en la mochila. Y como todos los del grupo, del escuadrón, o sea, no todos los del grupo, ¿eh? Todos los de tu escuadrón van a comer de lo que es la mochila. Esto. ¿Por qué no le puedo? Se le queda agua, ¿no? Ah, no, no le queda agua. Pues nada, si no te queda agua, te vienes para acá, al suelo. A ver, o tirarle un brazo que se lo coma. También. Es que siempre se me queda inconsciente. Tírale comida al suelo, hazme caso. Tírale comida al suelo. Una vez que le tires la comida al suelo, él solo va a coger y la va a coger y se la va a comer. Se la tiras al lado y ya está. Vamos, como solemos hacer con los perros cuando se ponen pesados. El mío, por lo menos, cuando estoy comiendo, se me pone siempre al lado, porque claro, sabe que siempre le cae algo. Entonces se me pone al lado, entonces yo cojo, bajo un poquito la mano así sin que me vea la gente. Si hay alguien comiendo más en la mesa, bueno, si es mi mujer me da igual, pero si tengo invitados o algo, siempre bajo un poquito la mano, le doy algo. Pues lo mismo, básicamente haces lo mismo, le tiras el cacho de comida al suelo y ya está. Luego ya para no tener que hacer eso por si se te queda inconsciente. Si ya. También si le pones la comida en la mochila, él va a comer. O sea, él aunque esté inconsciente, tú pasas cerca y va a comer. Es como cuando alguien del grupo se queda tirado en el suelo, aunque esté inconsciente y en coma, tú pasas por al lado con comida y cogen la comida de la mochila. Por lo tanto, ahí tiene la solución. Vale, vamos a mirar las tambas. No ha caído ni un bicho, tío. En serio, no ha caído nada. ¿Pero qué me estás contando? Tenemos un pájaro solo. Uno o dos, uno. Hostia, qué mal, tío. Esto va de mal en peor, ¿eh? Y creo que no he cogido las zanahorias de lujo. Venga. Claro que sí. No ha caído ni un bicho. Ah, y encima hay que añadir cebo. Pues mira, estas van a ir de grillos. Ya lo he dicho antes. Estas van de grillos. Y esto también va de grillos. Va a ir toda esta zona de grillos. Quitar cebo, quítalo. Meter un grillo. Vale, estas 5 de grillo, vale. Y ya está. Y estas de gusanos. No sé si es porque empieza a hacer más frío. Tendría sentido, ¿no? Que empieza a hacer más frío, hay menos pájaros, por lo que sea. Llega un punto que ya no se puede cazar, por lo tanto. Y es por el frío. En el momento que empieza a llegar el invierno, se acabó el tema. Vale, todas estas gusanos. Y estas no tendrán cebo, claro. Añadir cebo, añadir cebo. Tenemos encima. No, pero vamos a tener. Rebusca. Vamos a meterle setas o algo. Mira, solamente. Búscame champiñones. Es que, claro, esto me interesa. Y las bayas también, venga. Ponte a rebuscar. Rebusca, está hecho polvo, pero esperemos que no aparezca ningún zombie. Vamos a rebuscar aquí. Vamos a meterle champiñones directamente. Vaya, ya probé a meter bayas y no funcionó. Por lo tanto, a ver, ¿qué es más sencillo ir a la wiki y mirarlo? Sí, la verdad es que sí, más sencillo. ¿Que no me apetece ir a la wiki a mirarlo? También.
Lo que voy a hacer es simplemente experimentar un poco. Como me ha dicho antes, Trasto, que pruebe. Él me decía que era más rápido que ir a la wiki, ¿no? Trasto es más rápido que ir a la wiki. Pero bueno, sí, te voy a hacer caso. Vamos a experimentar. Vamos a experimentar un poquito. Mira, sacamos gusanos. Vamos a darle velocidad. Ahí tenemos ya champiñones. Más champiñones. Vaya, más champiñones. Sacamos un montón ya de comida, ¿eh? O sea, cada vez que rebuscamos, esto hay que aprovecharlo. Porque es que no paramos de subir tampoco nivel. Estamos a punto de subir ya el siguiente nivel. O sea, esto empieza a ser ya bastante bestia el tema de rebuscar. A lo mejor no debería estar con la música. De verdad, si estamos así, aparece un zombie. Nos mata fijo, ¿eh? Vale, no veo nada ya. Vamos a meter champiñones. Esta tiene cebo todavía. Añadir cebo. Pimienta no, un champiñoncito, venga. Vamos a ver qué tal va. El tema de los champiñones. No veo nada, ¿eh? O sea, directamente no veo nada. Es anti de cebo. Ya probé a meter vallas, como os he dicho, y simplemente desaparecieron. Supongo que si desaparecen es porque se las comen los animales. El tema de que se pierden los cebos es porque los animales se los comen. Entonces, podría haber tirado aquí los gusanos y todo, ¿no? Y no me los tengo que volver a traer. Vamos a tirarlos aquí. Total, es solo para esto. Vale, vámonos. Pues lo que voy a hacer es eso. Voy a probar con las cosas. Igual que estoy probando con los grillos y con los gusanos, pues nada, probaremos. Vamos rapidito. Bueno, ¿vendrá el helicóptero el día siguiente o qué? No sé vosotros lo que penséis, pero yo pienso que el helicóptero se ha aburrido ya de venir. No, ¿dónde vas, tío? Joder, es que no veo la puerta. ¿Cómo crece esto? Debería mirar las plantas. Son las 12 de la noche. Nos vamos a ir a dormir. Vamos a dormir. No le voy a dar tabaco ni nada. Madre mía, si llevo porquería aquí. Esto ya empezamos a tener un problema. Mira, vamos a meterlo aquí todo. Y por la mañana lo meto ya en el congelador o lo que sea. Lo metemos en el refrigerador, que no se va, que va a aguantar bastante, y aguantaría bastantes días. No, métete en la parte de adelante, porque quiero encender la radio nada más despertar por la mañana. Venga, vamos a poner una alarma primero. A las 9, sí, venga, buena hora. La dejamos de cuesta, a dormir. Vamos allá. Muy buenas, Ania, ¿cómo estamos? Buenos días, bienvenida. Estoy de clases online, pero me paso a saludar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, corazón. Gracias por pasarte. Hala, a estudiar, que hay que aprender palabras nuevas. Sobre todo palabras nuevas, que mola. Eso de decir cosas así bastante cultas, que luego la gente dice que eres un repipí o una repipí. Eso mola. Los dejas un poco estultos. Para que no sepa, quiere decir tonto. Ajustar alarma, venga, vamos a pararlo. Vamos a parar la radio, tío. La radio, por favor. La radio. Vamos a encenderla. ¿Vendrá el helicóptero? Espero que sí, espero que sí. Tengo que poner la otra nevera. Es que ya no tenemos sitio. Vamos a sacarla de aquí. Es más divertido poner lechuga, pero que es que no hay lechuga, tío. Es que no tenemos lechuga. No sé si hay lechuga en el juego. La verdad es que no me suena. No me suena o sí. A ver, lechugas, sí que puedes encontrar lechugas. Eso sí que me ha pasado. Lo que no sé si hay. Buah, esto tenemos que quitarnos por peso. Lendler, muy buenos días. ¿Cómo estamos, tío? ¿Se puede ver cuánta energía gasta el generador? Antes sí, tío. A ver, yo me acuerdo que antes le dabas aquí información directamente y te ponía a lo que estaba conectado, pero ahora es que no lo pone, tío. No,
A ver, yo me acuerdo que antes le dabas y ponía, tienes conectado dos neveras, no sé qué, las luces, te ponía todo, tío. O me lo estoy inventando, pero creo que no me lo estoy inventando, creo que es así. No sé, tío. Antes yo me suena que sí que se podía ver lo que... A ver, el consumo sí, lo tienes aquí, consumo 002. Eso es el consumo, ¿vale? Lo que está gastando. Pero antes te ponía qué era lo que lo gastaba. Ahora no lo pone. No sé, tío, me tiene un poco rayado. A ver, esto incluso nos podríamos ir por ahí y dejarlo ahí abierto y no habría problemas. No me he dado cuenta de si la radio ha dicho algo, ¿eh? ¿Vosotros habéis dado cuenta? Porque yo no. A ver, lo que te estaba diciendo antes de las ensaladas, tío. Sí, ensalada Gold. La lechuga, sí que me suena a mí haberla encontrado alguna vez. O a lo mejor me estoy confundiendo de juego. ¿Vale? Pero sí que me suena haberla encontrado alguna vez. Pero... no sé qué decirte, tío. Vale, vamos a ponernos aquí. Voy a dejar la mochila en el suelo porque quiero coger la nevera y si no después con esto no me lo va a dejar. Vamos a esperarnos un momento. O bueno, la puedo ir cogiendo mientras. Es que está muy lejos, no veo la... No veo lo que dicen. Vale, sí que lo puedo ver. Pues nada, vamos a coger esto. ¿Sí que lo veo o no lo veo? No, no lo veo. Si me alejo demasiado no lo veo, venga. Porque no la, dejamos de oírla, en teoría, pero no era para que dejara de... ¿A qué viene el helicóptero cuando empiece la tormenta? Pero es que 2 días. Me parece exagerado ya el tiempo que lleva el helicóptero sin venir. Bueno, estamos a 3 días ya del récord de Cletus, ¿eh? Vale, helicóptero. Muy bien, venga, nos viene. Nos viene, venga, ya. Joder, menos mal, tío. De verdad, cansino el helicóptero. Vamos a poner la nevera antes de irnos. Nevera. Esperemos que no venga ya. El ruido ese que oímos es del otro. Esta nevera la voy a poner aquí también, al lado. Vean, en el momento que la ponemos, se conecta. Y esto debería cambiar. Ahora debería empezar, era 002, ahora debería tener más consumo. No, 002 igual. Vale, pues no sé lo que está pasando. Vamos a meter lo que tenemos aquí en el congelador. Todo esto, esto, esto. El pajarito no. Por lo tanto, creo que es este congelador, ¿no? Sí. Vale. Me voy a llevar las violetas para comer por ahí. El pájaro ese tengo que despellejarlo y meterlo en el congelador. Vale, no sé si va a caber por aquí. Vale, pues sí. Ha entrado. Venga, cogemos esta mochila. Mira, vamos a tirar todo al suelo. Ahí está, lo tiramos todo al suelo. Cogemos la mochila. Nos vamos ya para el coche. Tabaco tenemos 4. Creo que en la mochila llevamos más, ¿no? Coge la mochila esta, no vaya a ser que salgamos disparados. Y la líe. La tengo en la espalda. Gasolina tiene bastante esto, por lo tanto no le voy a echar más gasolina. Tiene 91. Puede ser que se pare antes, pero por fallo de... Uf, eso me jodería. Por fallo eléctrico. Una cosa. A ver si me da tiempo. Ya verá. Me va a pillar el toro, como siempre. Porque empieza a enredarme. Si viene, viene a las 12 o a las 3 de la tarde. Vamos a ver. La parte electrónica la he dejado aquí. Voy a coger más chatarra. Podría salir por otra puerta, ¿no? Vamos a coger la chatarra. Vamos a pararlo. En un momento vamos a repararlo. Vamos a ver. Páralo. Apagar. Lo reparamos. Con la chatarra electrónica. Se debería quedar al 100. Llevamos 5 de chatarra. Vale, hemos gastado solo 2. Ahí está, venga, 3. Pues va a gastar todos, ¿eh? No se va a quedar al 100%, pero bueno. Vale. Vamos a coger gasolina. Le rellenamos. Vale. Añadir combustible. Vale, y lo encendemos otra vez y ya está. Ahí está. Venga, ha sido rápido. ¿Y cómo se ha quedado? Al 93, vale, lo hemos dejado a tope. Tenemos ya todo puesto en su sitio, congelado. Aquí no tenemos que coger nada. El martillo lo tiramos para acá. La mochila la vamos a meter también aquí, que está vacía. Agua, vamos a rellenar en un momento. Vale, tenemos aquí la cacerola. Por lo tanto, vamos a rellenar. Ahí está. La devolvemos.
Aquí deberíamos tener más tabaco. O sea, tenemos 23, tenemos de sobra. Tenemos dos cajas de cerillas. Vale, tenemos pilas, somníferos. Nos tiramos. Espero que no se me joda todo esto. ¿Cómo va? Bien regadas. Todo esto. Agostada. Esto me jodería que se perdiera, tío. Pero no me puedo poner a regar ahora. Deberíamos regar. Y esto. 72 horas, bien regada. Nos sale la información ahí porque ya tenemos bastante nivel de agricultura, el suficiente. Conforme vamos ganando nivel, esto se va a secar, tío. Conforme vamos ganando nivel, que lo veis aquí, el nivel de agricultura, cada nivel nos va diciendo cada vez más información así a la vista. Venga, vamos. El coche tiene gasolina en sobra. Por lo tanto, y aquí tenemos dos bidones. Tres. Vale, perfecto. Tres bidones. Creo que tenemos agua por ahí también. Pues no, ahí no tenemos agua. Pero... no, ¿qué haces? Aquí no tenemos agua nada, tío. Pues me parece poca agua, ¿eh? Me suena que teníamos más botellas. No sé dónde. Pero no como ahí ya. Vale, mira, puedo coger la botella de este. Aquí hay una botella de agua. En este coche. No sé si tenemos más botellas ahí dentro. Darbaraca, buenas, tío. Que te he visto de refilón. Mira, vamos a coger esta botella y esta mechera. Esa botella está a tope. Detrás. Neumático. Estos neumáticos están bien de momento. Voy a mirar en un momento. O sea que. Las 12. No ha venido el helicóptero a las 12, por lo tanto, no va a venir ahora mismo. Eso es que va a venir a las 3 de la tarde. Cerillas, todo esto. Violeta, ve comiendo. Vamos a ir quitándole el hambre. Voy a mirar porque tenemos botellas por alguna parte. Me suena muchísimo. No sé si las dejé aquí en el montón este. De las botellas con agua. Pues aquí no hacen nada. Bueno, en realidad dos botellas, porque la otra, esa la voy a dejar ahí. Ahí no hacen nada y en mi mochila hacen un montón. Con suelda. Nada, todo esto me lo llevaré en algún momento. Vale, vamos. Nos vamos. Ahora sí. Vamos a ir a buscar almacenes. No, buah, espérate. Es que como no me puedo ir tampoco muy lejos. Me cago en la leche, es que se me secan las... Oh, qué asquerosidad, de verdad. Es que tenemos la cosecha ahí para recoger. En el momento que salgan las semillas, ya perdimos una cosecha por irnos la otra vez. Cuando subimos el nivel de mecánica. Es una putada eso, de verdad. Aquí podemos meter una, ¿no? ¿Cuánto pesan? 0,8, vale, podemos meter las tres botellas. Y podemos meter también, espérate, alguna de cerillas. Pues mira, vamos a dejar una cajetilla esta de cerillas, vamos a dejar ahí. Esto que veis aquí es una bala, simplemente, que la sacó de la pistola al amartillarla y ahí se queda. Hostia, esto no me lo he ido. Pues sácalo aquí. Esto me lo encontré en la casa cuando la desmontamos. La casa... Una casa que teníamos por ahí. Mira, cómete un bastón de caramelo. Esto te va a dar alegría. Estás un poco apenado. Vale. Lleva mucho tiempo sin comer azúcar, entonces es lo que hay. Ahora ya se lo puede permitir. Venga, vámonos. En un momento. Estamos gasolina full, tres bidones de gasolina. Pues eso me viene bien. Voy por aquí. Tengo que hacer un camino. Yo, por aquí en medio. Tengo que hacer un camino ahí. Porque si intento pasar por aquí... Esto está todo lleno de matojos. Me voy a enganchar con el coche. Bueno, ¿por dónde nos vamos? No he encendido ni el mapa. A ver, no metas el pajarito en la nevera que se te resfría. Qué cabrón que eres. A ver, buena Zoc. ¿Cómo anda Cleto segundo el agricultor? Pues va de lujo, tío. Mira, no viene el helicóptero. Y eso quiere decir que nos largamos de aquí. ¿Hacia dónde? No lo sé, tío. Mira, no voy a... ¿Por qué no voy a llegar? ¿Por qué no voy a llegar? Porque me iba a ir a Riverside. Vamos a ver si llegamos. Es que va a venir a las 3 de la tarde. Vamos a ver si podemos llegar a Riverside. Y la liamos allí. Sacamos a todos los zombies de Riverside con el helicóptero. Lo debería haber hecho antes, a lo mejor. Lo debería haber hecho antes, a lo mejor. Venga, vamos a ver. Uy, cuánta gente hay por aquí, ¿no?
Nada, esto nos van a seguir. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Cuidado, que si nos estampamos llegamos poco lejos. Debería comer algo más, tío. Vamos a ir despacito. Es que lo tenía que haber pensado eso antes. Irnos a Riverside. Hombre, nos vamos a quedar cerca. Vamos a ver si viene a las 3 o a las 6 de la tarde. Casi prefiero que venga a las 6, así me da más tiempo. Vale, no quiero ir muy rápido, que vamos. Vamos haciendo varias cosas a la vez. Letus le viene justo. Hombre, nos podemos ir. ¿Qué nos pilla más cerca? Vale, este coche lo voy a intentar remolcar, este. A ver si me acuerdo. Es que claro, lo malo es acordarme. Me gustaría llevármelo. Tenemos la cuerda encima para remolcarlo. Vamos a ver si podemos ir aquí. Algún sitio. Joder, tío, es que de verdad lo tenía que haber pensado esto antes. Fumate un cigarrito, anda, me pongo nervioso. Fumate un cigarro. Que me pongo yo nervioso. Si lo hubiera pensado antes, me hubiera ido a las afueras de Riverside y se hubiera salido toda la gente ahí del pueblo. Luego hubiéramos entrado por otra carretera y hubiera sido nuestro Riverside. Este coche estaba aquí. ¿Y estos coches estaban aquí? ¿O es que nunca me he tirado por esta carretera? Oh, pues hay un montón de coches para llevarnos, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué me cuentas? ¿Nunca me he tirado por esta carretera? ¿Pero qué me estás contando, chaval? Que tenemos aquí un camión, tío. ¡Oh, qué guapo! Este es del mod. Tiene algo. A ver, no. Ya ve. Lo malo, como me venga el helicóptero aquí, ahora me jode. Porque se va a llenar esto de zombies y luego van a conseguir sacarlo de aquí. Vale, no tiene la llave, pero me da igual. Estamos a punto de sacar el tema de electrónica. Mira, esto nos viene de lujo. De montarlos. Vale. Camión, tío. Es que, mira, le voy a hacer hasta una marca. O sea. Pues, chequeo médico. ¿Qué es eso? Chequeo médico. Vale, añadir marca. Le vamos a poner el nombre. Le vamos a poner aquí. Camión, tío. Vamos. El acento me lo como porque me da la gana. Vale, no tiene, pero es que me da igual, tío. Este es del mod que pusimos. Que solo vimos un camión en Muldrow, me parece que fue. O en, no, en Rural Town. Buah, está hecho polvo, me da igual, tío. Este lo reparo yo y me lo llevo. Vamos, este me lo llevo así. Le hago el puente, le meto gasolina, me lo llevo reventado y ya lo iremos reparando. Creo que es un vehículo estándar. No sé si es estándar. No, será, vale, será comercial. Espérate, no lo he mirado. Buah, me he emocionado. Camionaco, sí, tío. Este. Vamos a mirarlo otra vez. Comercial, vale, perfecto. Pues nada, desmontando piezas de vehículos comerciales y ya está, tío. Furgonetas y eso. ¿Cuánto tiene el maletero esto? 171, pero porque está el maletero reventado. Esto puede llegar hasta, creo que 500, 600 kilos. Una burrada. Vale, venga. Eso para desvalijar pueblos enteros, tío. Me voy a ir por dónde. Por esta carretera. No me quiero meter por caminos estrechos. Venga. Me podría quedar aquí a esperar el helicóptero, pero no me voy a esperar. Eso ni lo voy a mirar. ¿Para qué? Llevamos todo lo necesario. Sí, llevamos lo necesario para desmontar. Hombre, podía desmontarle las radios, pero luego a la vuelta. A la vuelta, no me voy a calentar la cabeza. Vamos a ver si nos podemos acercar a Scenic Grove. Vale, esto de las marcas es una chetada, ¿eh? Ya os lo digo. Pero viene muy bien, tío. Vale, tenemos que acercarnos. Ese vale justificado totalmente. Tenemos que ir a por la estufa. La estufa tenemos varias. La más fácil es una que hay. No sé dónde ahora mismo. Bueno, es una que hay en un sitio. Que si consigo llegar y lo veo, me acordaré de dónde está. Luego tenemos otra que está metida entre el esto, pero. A ver, entre el bosque. Pero tenemos. No hay camino. Y. ¿Suena el helicóptero? Vale, vamos a quitar la música. No suena. Vale, pues la otra es. Una que está metida en el bosque. Es que estos coches me interesa mirarlos. Porque si encontramos uno de 23 o de 24 de ruido, es una locura. Mira, llave. Llave, cucaracha, cerilla. Periódico y revista. Me las llevo los dos. Vale, y llave. No tendrá gasolina, no tendrá nada. Vale, eso me da igual. Maletero. Una llave de cruz. Quiero mirar el. Aunque esté reventado, me da igual. Solamente quiero mirar el ruido del coche. Si, es que este suelen haber modelos que tienen hasta 23 de ruido solo.
48, pero porque está reventado. Nada, llave al suelo y fuera. Nos vamos. Pues estos coches pequeñitos me interesa mirarlos. Porque si conseguimos uno que tenga muy poquito ruido, eso nos puede venir muy bien. Pero bueno, vamos a seguir. No sé qué os estaba diciendo. Lo de la estufa. Vale, pues la estufa hay una que está en medio del bosque, que no hay carretera. Y hay que ir cruzándote todo el bosque, es un poco coñazo. Aquí va a haber gente. Vamos a ver si nos podemos acercar lo máximo posible a Riverside. Y aprovechamos el ruido del helicóptero, que estará. Vale, este viene a las 6, que nos va a dar tiempo. Aprovechamos el ruido del helicóptero simplemente para sacarlos de ahí, que nos siga. Nos largamos y vamos a sacar a medio pueblo de la zona. Scenic Grove. Esta zona tampoco sería mal. Aquí hay almacenes, me parece. Aquí, joder, tío. ¿Esto no se desbloquea o qué? Ahora. Vale, esto, aquí hay almacenes. Me interesa el sitio de almacenes. Hombre, también podríamos ir a los McCoy en un momento dado. Hostia, este lleva un casco moto, tío. Míralo. Casco moto y guantes. Tentación, tío. Es que los guantes los tengo rotos. Nada, nada, déjate de tonterías, Cletus. Esto. Me suena que hay almacenes por aquí. No sé. A ver, ¿qué estoy diciendo? Tanta ensalada rara será sana, pero te pone triste. Bueno, me da igual lo de la tristeza. Siempre podemos añadirle un poquito de pimienta y esas cosas. Esto aquí, mira, gasolinera, tío. Oh, nevera de las buenas. Vamos a intentar sacar a la gente de aquí un poco. Vamos a intentar limpiar esta zona un pelín. Vale, que se muevan. Tampoco quiero atascarme aquí, por lo tanto. Vale, esos golpecitos. No me toquen las narices. Mira, otra lanza con cuchillo de caza, parece, ¿eh? Vale, golpecito al maletero, ni uno, ¿eh? Por favor. Gracias. Oye, sí que hay gente aquí, ¿no? Bueno, es una zona bastante fastidiosa. No sé qué hay ahí. Me voy a acercar. ¿Esto qué es? Por aquí hemos pasado ya, ¿no? Oh, otro camión, tío. Dos camiones, ¿qué me cuentan? Vale, los bichos se van para allá. Tres camiones. ¿Esto qué es? Pues que hemos salido simplemente de la zona donde estábamos. A ver, voy a llevar el coche de culo para que no haga tanto ruido para allá. Así no llamo tanto la atención. O sea, esto es un poquillo, ¿eh? Lo malo es que me va a venir el helicóptero, tío. Porque aquí tenemos llave de la furgoneta. Estos cochecillos quiero mirarlos. Vale, cerrado. No va a venir el helicóptero ya. Motor 31, este sería bueno, ¿eh? 31, tubo escape común. Esto con tubo escape deportivo va de lujo. Vamos a mirar este. No le mira a los caballos, pero este tiene pinta que. A ver, el que tenemos ahora mismo es una pasada. 35. 230 caballos. Muchos coches enteros. Sí. Kumaloso, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? 216 caballos. Este consumiría poquito. Por cierto, me he dado cuenta que demonio de la velocidad es casi perjudicial ponerlo. Por eso murió Alan. Alan murió por el demonio de la velocidad, tío. Básicamente. Diréis, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque demonio de la velocidad lo que hace es revolucionar más el coche. Me di cuenta el otro día en otra partida. En la otra partida que tengo paralela, que lo tengo puesto, me di cuenta. Bueno, nos vamos a ir. Lo mismo algún camión de esto, voy a marcar aquí también. Voy a poner aquí camiones. O sea, esta zona. Este coche, lo único que no me gusta es la detección. Mira, este nos trae un hacha. Mira, ya está aquí, me tengo que largar. No, me tengo que largar. Vamos a hacer una marca aquí. No, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. Me tengo que ir porque si no la voy a liar, luego no voy a poder volver a por los camiones. Vale, por aquí. Ya verás, ya verás, ya verás. Ya verás qué liada. Me meto por aquí en medio. Cómo han bajado los FPS. Bajonazo. A 40. Vale. A 40.
Ya veis lo bien optimizada que están estas últimas versiones, ¿eh? Ayer, acordaros que quité el VSync, ¿vale? Bueno, el capado que le tengo hecho a 60 y se puso a 260 y muchos, casi 270 FPS o 280, no me acuerdo, una burrada. Y ya veis que ha bajado, pero un huevazo. Vale, vamos a poner ahí camiones. Y ya está, ahí está, ya tenemos la marca hecha. Venga, pues nada, tenemos un camión que lo tenemos súper fácil. Y luego ahí tenemos los camiones y más coches. Esa parte nos viene bien. Pues nada, se puso ayer tranquilamente. Lo que pasa es que no sé qué narices es, tiene que ser algún controlador. Que cuando lo destapo, por eso juego con el juego capado. Aparte que a más de 60 ya da lo mismo. En el tema de Twitch o de YouTube, da lo mismo absolutamente. Pues en cuanto lo destapo el juego, se me peta el micro. No sé por qué. Es algún controlador o algo. Me da muchísima pereza ponerme a buscarlo. Seguramente lo arreglaría, pero es que me da muchísima pereza. Pero bueno, es lo que hay. Y ya veis el bajonazo a 40 FPS. Brutal. Brutal. Bien, vamos a ir a Riverside. Quiero que salgan zombies de ahí. Estamos llegando. A ver si pasa un par de veces más. Y nos va a venir de lujo, estamos casi llegando. No quiero estamparme contra ningún coche. Vamos a avanzar la vista. Llega a los árboles. Letus. Letus controla, pero bueno. Perdonad que no esté mirando ahora el chat, ¿eh? Ya sabéis lo que hay. Ahí buscando los huecos, cómo controla Letus. Bueno, aquí ya supongo que saldrían los zombies de la zona. Un poquito más. Si nos quedáramos aquí en este cruce, un poco más cerca, ahí sacaríamos a los zombies que hay cerca de la gasolinera. Pero bueno, estaría bien para pillar bidones. Vale, viene otra vez. Buena, buena. Vamos a ver cuántos salen de ahí de Riverside. Quiero también que salgan de la zona de aquí, ¿vale? De la zona de la calle central. A ver si puedo conseguir algunos libros. Todos los que pueda sacar de la zona me vienen. ¡Oh! ¿Ocho bomberos? ¿Esto? Esto es del mod. Un camión de bomberos, tío. ¡Cómo mola, chaval! Y bombero, ¿eh? Espérate. Vamos a ver una cosa. A ver una cosa. Chavalote, ven aquí. Ese traje bombero es que me interesa mucho. Como no es que va a venir otra vez el helicóptero. A ver si consigo. Mira, hay casco de bombero, todo, tío. ¿Ese casco es nuevo? Así que voy a reventarlo de aquí rápido. Vamos, volando y para atrás. Vale, uno muerto. Vale, ¿tú qué? Vale, muerto, venga, muerto. Vale, rápido. Vamos a llevárnoslo todo. Todo, todo, todo. Mira, está la camiseta roja de bombero. Y de este también va, rápido. Casco, cuchillo de cocina, todo. Botas militares tenemos, pero me las llevo también con el ansia, todo, me lo llevo todo. Venga, que esto luego lo mismo ya no lo volvemos a encontrar, así fácil, ¿eh? Es más, voy a ir con el ansia. Voy a ir a mirar el coche este, tío. No tiene maletero, ¿eh? Esto es decoración, no. Vale, me voy. Lo voy a marcar también. ¿Por qué no? Vale, le dejo la marca. Vale, vámonos. Vale, ya tenemos aquí cosillas. A añadir marca. A poner simplemente bombero así. Vale, bombero. El camión, va, camión, venga, me cago en... Vámonos. Vámonos, quiero sacar gente de ahí de Riverside. Vale, pues ya tenemos ahí tres cosillas para entretenernos, ir a buscarlas. Este camión hay que buscarlo, vamos. Ese tendrá hasta sirenas, tiene que molar. No sé lo que estáis diciendo, de verdad, por el chat. Me molaría poder leeros un ratito. Voy a meterme por aquí. Aquí la puedo liar mucho, O sea, la puedo liar muchísimo. Lo que vamos a hacer es... Vamos a salirnos, porque solamente hay una carretera que nos saca de aquí. Me voy a quedar por la parte de fuera, que salgan todos los zombies. Me voy a venir a esta parte de aquí. Los zombies van a venir igual. O sea, y más si hago así, voy pitando de vez en cuando. Le ayudo un poco al helicóptero. Ale, rascón ahí, venga, ve tú. Vale, me gustaría que viniera otra vez el helicóptero. Que no se fuera ya. Así por una vez hace algo bien y me atrae a todos los zombies de aquí.
saca a los zombies de la zona. Esto puede venir muy bien. Nada, vamos a parar por aquí. Gasolina no gasta nada este coche, de verdad. A ver, voy a leeros un poquito, venga. Muchos coches enteros, sí. Muy buenas, Jumaloso. Creo que te saludo antes. Viendo la cantidad de aparatos electrónicos que has puesto junto al agua, doy por hecho que aquí se puede morir en la hoguera, pero no por electrocución. Pues muy bien dado por hecho. Porque esa parte tampoco le veo yo sentido. Porque vamos, yo no pondría nunca ni una nevera. Pero bueno, se supone que pones suelo. Pones el suelo y lo pones ahí. Pero bueno, tampoco, vamos. Solo por la humedad ya es una locura. Para recoger agua iría bien. Además, te serviría para evitar accidentes con las hogueras. También es verdad. ¿Aquí viene gente o qué? El helicóptero ahora, ¿qué pasa? ¿Que no trae gente? A ver si me vengo aquí al lado y no va a venir nadie. En teoría, a ver, lo voy a hacer otra vez, ¿vale? Vamos a encender esto, solamente por verlo, por ver si viene alguien. Sí, en teoría sí, vale, vale. Mira, 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 vale. Medio funciona, pero esperaba que trajera más gente. Bueno, vamos a esperarnos por aquí. Tenemos una carretera. La vuelta es bastante grande la que hay que pegar, pero bueno. Con que salgan de aquí, de esta zona, podemos luego ir por aquí y entrar por la parte de atrás. Venga, empiezan a venir. No voy a ponerme a matar zombies, como comprenderéis. Me gustaría que viniera otra vez. Bueno, no sé si va a venir. Estaría muy bien, ¿eh? A ver, ¿qué vamos a decir por aquí? Ahora estoy tranquilo. Las prioridades claras, Zoc, conducir en medio de un apocalipsis zombie y tú queriéndole en el chat. Sí, no, pero bueno, mira, está como, a ver, como vosotros sois más listos, no estáis poniendo muchas cosas ahora en el chat. Y me estáis dejando aquí más o menos tranquilo. Por cierto, todo esto, si yo me lo quito de encima, no me rompo la espalda, ¿no? ¿Qué os parece? Estaría bien, porque, madre mía, ¿cómo llevo más mierda encima? A ver, vamos a quitarnos cosillas. Esto, de momento, aquí, a este. ¿Ese me va a dar un golpe en el coche? No. Vale, viene, 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 viene. Bien, buena. Debería casi dar la vuelta. Porque a lo mejor me estoy alejando mucho. Ese arbolito, ¿cómo lo sabía, tío? Qué asco me dan esos arbolitos. Venga, vuelta. Vale, no parece que hay mucha gente. Me voy a meter porque no hay mucha gente aquí. Vale, quiero acercarme otra vez. Si hace falta me voy por la otra carretera, me da lo mismo. Pero quiero que el helicóptero venga por aquí. Para que saque gente. No me meto en la carretera esa, porque ahí me la va a liar. Pero solo hay una salida. Quiero que salgan de ahí un poco del pueblo. Por lo menos que se muevan. Cuidado. Vale, ahí. Nos ha hecho daño, pero se me escapó, ¿no? Quiero pensar. Golpes en el maletero no me gustan. Venga, me paro por aquí. A ver, vamos a dejar más cosas. Casco de bombero, lo echamos aquí. Eso lo he dejado ahí, vale. Creía que lo había tirado al suelo. Vale, tranquilidad. Letos, dale aquí, esto. Cuchillo de cocina. Botas militares. Voy a poner el automático. Vale. Fijaros aquí lo que revoluciona el coche. A 2000. No llega a 1800, 1900, 2000, ¿vale? Vamos a ponerle. Pues si ponéis de molina velocidad, se queda en 5000. Eso es lo que mató a Alan. Eso es lo que mató a Alan. Me di cuenta el otro día en la otra partida que tengo. Vale, ya hemos metido todo aquí. Vale, sí. Pues eso es lo que mató a Alan. Las revoluciones del motor. Porque se pone a 5000 revoluciones. Y lo que aquí prácticamente no... Esto porque va tan despacio. Vale, hecho. Métele ahí un poquito más, hombre. Vale, ahí. Pues las revoluciones del motor hicieron que la gasolina se fuera en nada, en cuestión de 2 minutos. Y fue eso. Este destornillador creo que es el de la mochila. Y si no es, me da igual. Vale, debería quitar esto y ponerme en mechero. Vale, a 5 por hora no nos pillan los zombies, ¿eh? Vale, esto... Saca el mechero este, está a tope. Es que va a sacarlo, en el momento que tira a encenderse un cigarro, lo va a sacar, por lo tanto vamos a adelantar faena. Esto me lo debería leer, pero no puedo conduciendo, lo que sí que puedo es comer un poco. Vale, el helicóptero ya no va a venir más, ¿eh? Podemos hacer el intento... No, tenemos que volver a base, tío, por los cultivos, me cago en... Joder, no me va a dejar.
Tengo que volver a base. Lo que pasa es que ahora voy a tener que pegar una vuelta decente, ¿eh? Porque por esa carretera no puedo volver. La vuelta va a ser... Pues la vuelta va a ser que a lo mejor hasta me viene bien la vuelta. Porque podemos ir a por la estufa. Uf, la vuelta va a ser pequeña, ¿eh? Le tengo que pegar toda la vuelta a esto. Me largo ya. Vámonos ya. Venga, ya se acaba la tontería. Voy a pegar un frenazo para que se quite el control de crucero. Venga, nos vamos. Sigue comiendo violetas mientras conduces. Lo que hay. Lo que toca. Cuidado. Que hay una curva. Ahí estamos, quietos. Tirando freno a mano. Cuidado si va a dar un coche. Y veas por freno a mano dónde va. Hostia, me creía que era nieve. No, no, es lluvia. En movimiento parece un poco raro, ¿no? Así en movimiento me parecía que era nieve. Digo, vaya tela, digo, no juega bastante para nevar. Pero bueno, cualquier día, ¿eh? Cualquier día, ponte un cigarrito, tío. Estás un poco ansioso. No sé por qué. Total, solo has visto unos cuantos zombies. Me tengo que acordar dónde está la... Vale, por aquí no. Por aquí podríamos encontrar algún generador. Por esta zona. Podríamos encontrar algún generador. Es que la estufa estaba lejos. La estufa está... Estoy mirando porque no me acuerdo dónde está ahora mismo. Pero sé que está lejos. Está cerca de una carretera. Hay una casa. Pero no me acuerdo dónde está, de verdad. A ver. No estaba... Es que creo que es aquí, tío. Es aquí. Es esta casa, creo. Una casa de estas. ¿Esto es nuevo? Por casualidad. ¿Aquí han puesto más casas? No sé si han puesto más casas ahí. Es que es ahí. No me acuerdo. Es una carretera así. Que está a las afueras de un pueblo. Y hay un par de casas que están hechas polvo. Y una tiene una... No, creo que era... Eso, ya no me acuerdo, tío. No me acuerdo dónde está. Y una de ellas tenía una estufa dentro. Pero no me acuerdo dónde está. Eso era la parte de arriba. No me acuerdo dónde está ahora mismo. Igual, que me iba hasta el mapa. Pues no me acuerdo dónde está ahora mismo. Venga, vámonos para base, tío. Vámonos para base que hay que recoger. Por lo menos no creo que se hayan secado las plantas porque ha sido en este día cuando nos hemos venido. No creo que se hayan secado. Vámonos para base, va. Vámonos ya directamente. Vamos a seguir comiendo violetas. Por lo menos no vamos a parar el hambre. Madre mía. Letus. Te tienes que hinchar ahora con él. Yo sabía que no hacía falta matarlo tanto de hambre. Es más, creo que lo he hecho bien no matándolo tanto de hambre esta vez. A su padre a lo mejor sí que le metí mucha caña. Estos coches están muy lejos. No tenía que haber apagado las luces, porque si no, no veo una mierda. Así mejor. Vamos a pegarles un vistazo. Cerrado. Pero bueno, a ver, reventados están. Pero mira, un destornillador que me llevo. Y una batería por si acaso para el camión que hemos visto. Por si tuviera mal la batería. Mira, un caramelito. Y un mechero. Bien. Oye, me pone contento encontrar mecheros y caramelos y esas cosas. Kletus se emociona porque como hace tanto tiempo que no comía azúcar. Vale, Kletus, vámonos. Lo demás ya me da igual. Este coche es que no le voy a romper ni en la ventanilla para mirar la guantera. Vale, vamos. ¿Qué llevas de peso, tío, encima? La batería, lógicamente. Mechero, vamos a guardar. Mira, encima estaba nuevo. Estaba nuevecito. Déjalo por ahí. Esto me lo debería leer, pero como no pesa mucho. Y debería dormir, pero no va a dormir hasta que llegue a casa, me parece.
Hombre, a ver, le puedo dejar. Vale, el árbol. El árbol. Por cierto, antes han parpadeado. Voy a mirar una cosa. Antes han parpadeado las luces. Y quiero mirar, a ver, estaba 78, creo, el motor. Quiero ver si el motor 75. Hostia. Creo que sí, ¿eh? Creo que ha perdido. Sí que lo ha afectado, estaba en 78, me parece, ¿no? O 78 era cuando lo pillamos. Me luego lo podemos reparar. Cletus, vas a dormir aquí, tío. Que me está dando pena, pobre tío. Vamos a ponerte una alarma, vas a dormir 5 horitas solo. Vale, son las 12. Nada, 5 horitas. Con eso no le va a valer de nada, porque Cletus es dormilón. Y esto le va a fastidiar más que otra cosa. Se va a levantar hecho polvo. Pero vamos a aprovechar que estamos aquí en medio. Vamos. Seguimos comiendo violetas. Joder, tío. Furgoneta. Furgoneta. Oh, mira. Lo que hay aquí. No sé por qué ha hecho eso. Qué raro que no haya zombies, ¿no? Aquí. El pegamento me lo llevo. Para arreglar el maletero no tiene de lujo. Y la sierra. Pues no, pues ya tenemos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Joder, la llave también, tío. Pues una llave de furgoneta me vendría de lujo. Vale, está reventada. Nada, la dejamos por aquí la llave. Poner la música otra vez. ¿Qué tiene el maletero? A ver, no tienes nada. Me voy. Vámonos, venga, a ver. Venga, Caiza, tío. Hasta luego. Que te sea leve el viajecillo. Hasta el curro. Buenas, Jack. Buenos días. Bienvenido, tío. Vecino, ¿cómo puedo curar el estado mareo? El estado mareo, empezando otra partida. Tú maloso. Tan infectado, tío. A no ser que te hayas puesto propenso a enfermar. Te digo que 90% seguro que te han infectado. Si tienes una laceración o algo. Si lo tienes como lo sobrese pensando en pegar. Sí, exactamente, ya. Hombre, puede ser que tenga el estado de propenso a enfermar. Entonces, yo estuve a punto de ponerlo, en esto. Lo que pasa es que me raya mucho porque cuando te infectan. O sea, cuando tienes una laceración o algo, enseguida al personaje le empiezan los mareos, la fiebre, puede llegar hasta fiebre, ¿eh? O sea, puede no estar infectado y morirse. Por el rollo de. ¿Por qué hay tanta gente por aquí? Pues puede no estar infectado y llegar a morirse y todo, tío. Vale, vamos a salir de esta zona. Estamos llegando al pueblo o algo. ¿Esto qué zona es, tío? Ah, vale, el club de. El club de campo. Por eso hay tanta gente por aquí. Aquí me gustaría venir, pero es que. De verdad, hay tanto zombie dentro. Que no hace gracia. Además, siempre que pasamos por aquí tenemos que ir esquivando. Ya veréis, alguna matita de estas. Son árboles y verás, pues que nos vamos a pegar. Por encima no se ven. Vale, ahora sigo leyendo. Un segundo, que salgamos de esta zona. Y llevamos los trajes de bombero, tío. Joder, qué bueno. Y encima no solamente hemos conseguido uno, hemos conseguido dos pantalones. Y lo malo es que el otro iba. Bueno, nos ha dado el casco. Que no llevaba la chaqueta. Pero por lo menos tenemos uno a tope. Me gustaría encontrar un pijama. Porque cuando llegue el invierno, como no encontremos los pantalones acolchados, nos vendría muy bien un pijama. Y me tengo que mover a zonas. Joder, es que si no fuera por los cultivos me largaba ya a los almacenes y a terminar de subir ese nivel de electrónica. Que nos hace muchísima falta. Hombre, tampoco muchísima falta, pero. Porque tenemos coches, tenemos tres coches, pero. Creo que nos vendría bien.
Nos vendría bien. Por muchos motivos, nos vendría bien. Bueno, ¿qué? Joder, cuánta gente, tío. La leche. A ver, no hay mucha gente, porque la mitad seguro que están dentro, pero. Vale, ese se lo ha llevado gratis, por quedarse tumbado en el suelo. Se ha quedado durmiendo. Ya verás. Esos golpecitos. Oh, qué rayos me dan. Vale, estamos llegando al cruce. Me gustaría encontrar unas furgonetas cerca de la base. Voy a entrar por aquí. Paso de entrar por la de arriba. Porque pues esta de arriba ya hemos llevado. ¿What? Pero si voy por mitad de la carretera. La de arriba de, ya fuimos con un helicóptero. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es irnos por aquí. Claro, habrá menos zombies. Empieza. También niebla, tío. Lluvia, niebla. O esto es un efecto nuevo que le han puesto a la lluvia. Porque está guapísimo, tío. Empieza a verse así. Yo creo que niebla, ¿no? Mira, 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 mira cómo mola. Buah. A ver, me he parado para mirarlo solamente. Mirar cómo mola. Parece como que hay niebla. Es como agua pulverizada en el ambiente, no sé. O las nubes, las mismas nubes. Qué guapo, tío. La verdad que está chulo. Vamos a pasar por el Cenigrow. No sé si me hace gracia. Vale, es que encima lo estoy haciendo mal, tío. Encima lo estoy haciendo mal porque no es por aquí por donde me tengo que ir. Los zombies nos llevamos aquí a esta zona. Esta está libre. Si me meto por ahí, va a ser peor porque paso por el Cenigrow. Y por ahí es por donde no tenemos que ir ahora mismo. Vámonos por esta parte. No estamos gastando nada de gasolina. Mirad si hemos pegado vueltas. Lo que cambia el tema de demonio de la velocidad, ¿eh? Con demonio de la velocidad era todo el rato ahí echando gasolina. Y con este coche, con los caballos que tiene, también un motor más o menos nuevo, y no está gastando nada. Me está dejando bastante alucinado. Vamos, que no le meto más demonio de la velocidad. Ya lo digo. Encima, cuando vamos, mirad, vamos a 2000 revoluciones y vamos bien. Y si vamos en control de crucero, vamos al mínimo y va a 2000 revoluciones. De otra forma, se pone a 5000 ahí gastando gasolina a muerte. Se conoce que es un rasgo que tiene. Eso es un relámpago. Es un rasgo que tiene el demonio de la velocidad. Que revoluciona directamente el coche y ya está. Por eso corre tanto. Bien, venga, llegamos. No estoy ahí pisando mucho, ¿eh? Cómo mola la imagen, de verdad. Me está dejando muy flipado. Muy flipado. Vale, este coche tenía la llave. No sé si era de este o de este. Podía parar a quitarle las radios, pero. Conseguimos alguna casa. ¿Están sonando rayos? O sea, truenos. Me quita la música. Para el motor. Sí, soy en truenos, ¿no? A lo lejos. Vamos a comer algo. Soy en truenos. Sí, vamos, tormenta eléctrica totalmente. Como molan. Esto. Échalo al asiento. Estamos llegando a casa a casa. Vamos a. Ponemos esto. Venga, vámonos. Roberto, ¿sabes? Es mejor sanador lento que propenso a las enfermedades. Sí, también. Hombre, sanador lento, lo único que te puede fastidiar mucho. Cuidado. Sanador lento, lo único que te puede fastidiar mucho es que te rompas una pierna. Si te rompes una pierna, como te venga un helicóptero, estás muerto. A no ser que tengas el coche preparado y lo tengas muy cerquita y lo tengas todo listo, puedas menearte con un coche. Si no es así, estás muerto. O te la rompes en cualquier sitio que esté fastidiado, ya, date por muerto. Pero por lo demás sí, por lo demás merece la pena. Vale, para ir a base vamos a ir por dentro, ahora sí. Tenemos que ir esquivando carreteras. Pero propenso a enfermar, si te pones amante de la naturaleza, por lo menos no enfermas con la lluvia y esto. Pero sí, es bastante fastidiado. O sea, te la puedes jugar muchas veces, por eso no me gusta.
Por una parte sí que te llama la atención porque te mete un montón de puntos y a la hora de canjearlo va bien, pero por la otra te pueden empezar los mareos y está fastidiado. Vale, ese camión, vamos a ir a por él, pero ya os digo yo que muy rápido, ¿eh? Ya lo iremos reparando a ratos. Pero vamos a ir muy rápido. Buena tormenta, buena tormenta. No os está dejando sordos porque están modificados los sonidos. Vi que sonaban a lo bestia y los bajé muchísimo. Pero suena muy bien, ¿eh? Mirar el tema del agua, vamos a 36 FPS, ¿eh? Muy bestia el tema. Estos zombies tendré que venir a liberarlos de su condena. Me pasó. Sí, de verdad se ve fatal, ¿eh? Mola mucho, pero se ve fatal. Bueno, estamos llegando ya a base. Oh, qué bueno. Qué bueno, y tenemos un camión, madre mía. Tengo ganas de pillar el camión, no lo he probado todavía. Pero solo con que vaya a la mitad de bien de lo que parece. Por cierto, me estoy metiendo por aquí. Es que aquí hay muchos matojos y me pueden atascar. O me puedo pegar ahí un leñazo, porque ni los veo. Tengo que hacer un camino, de verdad. Igual que empecé a hacerlo aquí, esto está hecho también a doble. Mirad cómo van ya las ramitas, por ahí, las trepadoras. Venga, ya hemos llegado, tío. Bien. Ahora tenemos otros cuantos días de tranquilidad. Vamos a dar la vuelta aquí. Otro tema más grande. Lo he dicho ya no sé cuántas veces. Soy de aposta para dar la vuelta. Venga, pues ya estamos aquí. Estamos en base. Estaría bueno que ahora se pudrieran las cosas aquí. Oh, ya tiene semilla. Venga, a recogerlas ya, de noche. Me da igual. Vale. Información con semillas. Esta no se me pudre, ya os lo digo yo. Vale, vamos a ver cómo subimos de nivel. Esto lo subimos, solamente recogiendo esto. Esta no tiene semillas. Cuidado. Esta sí. Estas hay que dejarlas un poquito más. Todo esto es lo que me fastidia porque a lo mejor se jode todo. Porque le entra demasiada agua, más de la que necesita. Trampas. Son las 10 de la mañana, ¿eh? No pensé, y mirad la oscuridad que hay, son las 10 de la mañana. Es muy bestia el tema. Vamos a dejar cositas por aquí. Mira, tenemos semillas de col. No sé cuántos días faltan para el invierno. Ni idea. Como un poco. Vamos manteniendo la raya, ¿eh? Ahí el tema. No sé si ahora baja otro kilo. 83. Debería meterle algo de comida más contundente. Vamos a ponerlo a rebuscar ahora mismo. Todo. Ahora sí, venga, ya os puedo leer ahora tranquilamente. A ver. Darnes, muy buenas, tío. Que no te había visto. A ver. Como no sé, con el tiempo se suele pasar al estado de mareo. O eso, o que has fumado mucho. También puede ser. Puede ser, ¿eh? O sea, si le das dos o tres cigarrillos seguidos, mete el estado de mareo. No es coña. No sé si lo has dicho de coña, pero sí que puede pasar. Y si tienes lo de propenso a enfermar, puede hasta ponerse malo. Vale, 20 coles. Venga, a congelar. Hay que meterlas en este. El tema de haber marcado lo de los camiones, más que por los camiones. O sea, ya no este camión. La otra zona, ¿vale? Con los tres o cuatro camiones que habían. Creo que habían tres. Pues el tema de haber marcado esos camiones no era por los camiones. Era porque en esa zona había neveras. Básicamente. Pero de paso ya sabemos que ahí están los camiones. No era exactamente allí, pero era por ahí. Vale, era en la gasolinera.
Las gasolineras siempre suelen tener. Lo que pasa es que esta nevera ya es la de la gasolinera, de aquí. La verdad es que podía haber ido a otra parte, en vez de haberme ido a Riverside, que allí sí que hubiéramos sacado a todos los zombies de la zona, que es a la carretera esta que hay, esta de aquí, ¿vale? Que nos lleva hacia la comisaría y la tienda de las armas y tal. Por cierto, la tienda de las armas estuvimos. No me acuerdo. Pues eso, en aquella zona podía haber sacado a todos los zombies con el helicóptero. Haberlo aprovechado, pero bueno. Vale, comida todavía nos falta, ¿eh? Vamos a hacer una cosa, que rebuscar aquí. Vamos a rebuscar. Rebuscar todo esto. Materiales no, pero plantas medicinales esta vez sí que vamos a rebuscar. Venga, vamos a poner a rebuscar, vamos a ir también a por los animales y a ver qué conseguimos sacar de la zona aquella. Voy a darle velocidad, pero velocidad a tope. Pensé que voy a dar, estando dentro base, que acabe rápido. Acaba rápido, tira las venenosas por aquí, ya las tiraremos en otro momento. Todo esto lo voy a meter en la nevera. A ver, bueno, la palla me las puedo comer. Grillos, escaramujos, los champiñones sí los voy a guardar. A ver, deja cerrar esto. A ver, esto está a tope. Aquí nos caben un par de champiñones. Y si me... Sí. Voy a decir, si me apuras un poco, podemos meter hasta las bayas estas. Y aún podría meter los escaramujos. Vale, perfecto. Se va a ir comiendo las violetas. Por aquí tenemos grillos tirados en el suelo o algo. No, ¿verdad? Vale, muchas cosas tengo tiradas por aquí, pero bueno. Agua, tenemos una poquita. Venga, vámonos. Aquí no metí nada. Aquí no tenemos nada extra. Vámonos. Vamos a la zona de las trampas. Zanahorias. Zanahorias. De paso miraremos a ver si han funcionado los champiñones. Yo creo que sí, hemos estado un día fuera. Vale, esto. Qué raro. Este coche no lo dejamos. Tiene hasta la batería reventada. Pero bueno. Lo dejamos la esta encendida. Voy a mirarlo. Voy a mirarlo. ¿Esto cómo va? Perfecto. Ese trasto, supongo que es al estar a la intemperie, que se fastidia bastante. Ábreme esto. Por eso se desgasta tanto. La batería es lo que me interesa. Está al 40%. Pero bueno, está a tope. La podemos cargar en un momento dado. No sé si tenemos cargador, por cierto. Esto me lo tengo que leer. Me lo voy a dejar ahí para ir leyéndolo. Cómete la violeta, va. Comer todo. Vámonos. Me tengo que poner en serio con la carpintería. Es que me da una pereza. Es que no es que me dé pereza, es que o nos ponemos muy en serio o ese nivel no lo subimos en la vida, ¿eh? O sea, ya os lo digo. Me tengo que ir a una zona donde hayan casas y ponerme a reventarlas. Porque encima no nos podemos leer los libros, porque Cletus, para el que no lo sepa, no puede leer libros en los que ya tiene habilidades, y justamente carpintería. Tiene carpintería, agricultura, mecánica, trampas, rebuscar. En esos temas no puede leer libros. Es el lore que le dimos. Entonces, solamente tiene lo que él tiene de... que le viene ya de casa, ¿vale? Le viene de nacimiento, ya sus conocimientos básicos. Aquí no ha caído ni Dios. Ha caído un pajarito, tío. El mismo pajarito de antes. Bueno, han caído dos. Y esto creo que no ha funcionado, ¿eh? Quitar cebo. Los champiñones. Hombre, aquí sí que se los come, tío. Es que se los come. He cogido las zanahorias. Madre mía. Vale, pues solo tenemos dos pajaritos. Yo creo que es por el frío, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ir metiéndole más a esto. Hola, aquí. Y aquí tenemos otro. Vale, pues tres pajaritos. Muy mal, tío, muy mal. Porque encima no paramos de meter aquí cebos. Venga, 11 tenemos. Vamos a ir poniendo. Añadir, gusanito. A ver, ¿qué me has dicho por ahí? Zoki, ¿y este juego en qué se diferencia de los demás, tanto en los juegos 2D como en los 3D? ¿Cómo me convencerías para que comprara el juego sin esperar a las rebajas, como lo hiciste con el Kenshin? Pues yo... Amas Kenshin.
A ver, en realidad yo no quiero convencer a nadie. Simplemente lo estás viendo. Para mí es el mejor juego de supervivencia que hay. O sea, si te convencí con Kenshi, que seguramente te diría mucho menos, con eso ya te debería convencer. Si lo que quieres es que te convenza. O sea, yo, de verdad, yo no quiero convencer a nadie. Además, creo que está de rebajas. No sé, eso a lo mejor también te convence un poco. Por lo menos la semana pasada estaba de rebajas, no sé si todavía estará. Pero bueno, por páginas de Key también lo tienen más barato. Yo para mí es el mejor juego de supervivencia que existe, tío. Te lo digo así. Aunque quitaran los zombies, solamente teniendo que pelearte contra el clima, que es lo que estamos haciendo. Si te fijas, yo no sé, llevamos ya dos o tres directos que no matamos ni un zombie. O sea, simplemente ahora me estoy pegando contra el clima, contra el entorno. Porque es que es así, es que ahora va a llegar el invierno y vas a ver lo que es pasarlo mal. Y si a eso le sumamos los zombies, y porque esta zona es muy tranquila, esta zona me la recomendasteis, a ver, yo ya la conocía de otras partidas, vamos, esta zona, el que diga que no la conoce jugando Project Zomboid, es mentira. Pero yo no pensaba meterme aquí en esta zona y me dijisteis que nos pusiéramos por aquí, porque como era la casa de Cletus y tal, pero bueno, yendo a Cletus al primero, creo que fuisteis vosotros los que me dijisteis, dátelo por allí, que ya nos habíamos hecho un personaje y dijiste, prueba por allí. Y la verdad es que si quieres sacar todas las mecánicas, a ver, no es lo mismo que estoy haciendo, quiero rebuscar. Aquí. Si quieres conseguir desarrollar todas las mecánicas que te permite el juego, lo mejor es pillarte una zona así muy tranquila y vas a llegar al invierno, lo vas a pasar mal con la comida. Es que el invierno es brutal. Encima tampoco estamos buscando en supermercados, porque ya que Cletus es especialista en rebuscar y en por sus habilidades innatas que tiene. Es especialista en rebuscar, es especialista en trampas, tiene agricultura, tiene de todo. Entonces, lo que hemos intentado explotar en esta partida, el tema de solos contra el entorno. El tema de zombies, pues bueno, cuando llegue el momento, pues mataremos zombies, igual que hemos matado anteriormente. Pero de momento, para mí es el mejor juego de supervivencia. Yo ya, lo que queráis vosotros luego después. Yo ya te digo que no intento convencer a nadie. Pero que cuando empiezas a jugarlo te engancha. Ya creo que lo sabéis porque cuando me lo he preguntado con Kenshi ya os he dicho, cuidado que engancha. Y luego lo habéis comprobado vosotros que Kenshi engancha. Y lo mismo digo con Project Zomboid. Project Zomboid engancha. O sea, Project Zomboid te engancha muchísimo. La primera partida y apareces, ¿vale? Yo me acuerdo de las primeras partidas que jugué, ¿eh? En las versiones, no sé qué versión era, la 39, la 38, la... No sé, la 35, yo qué sé de los años que hace ya que jugué Project Zomboid por primera vez. Pero me acuerdo que fue empezar y no duraba nada, tío. Duraba minutos, duraba. Mis partidas eran minutos. Y en estas versiones supongo que igual. El que haya empezado a jugar en la Build 40 o la 41 se habrá dado cuenta que las primeras partidas duran minutos. O sea, duran nada. Es más, me pasó a mí. Llevaba desde marzo. Llevaba sin jugar, lo empecé a jugar hace un mes. Llevamos ahora, llevamos un mes y medio, ahora por aquí por Twitch. Y lo empecé a jugar hace un mes aproximadamente. O hace 3 semanas, o no sé, 3 o 4 semanas. Y llevaba sin jugarlo desde marzo. Llevaba ya 6 meses o por ahí, 7 meses sin jugarlo. Y fue empezar a jugar y ya viste desde el comienzo. Los comienzos fueron brutales. O sea, no duraba nada. Duraba 3, 4 días. Luego hemos ido subiendo, hemos subido. Y ya, pues oye, vas subiendo, subiendo. Ahora ya te acostumbras a las mecánicas, ya si ves donde hay mucho zombie ya no te metes, o intentas no hacer la pifia, aprendes a respetar el juego, entonces empiezas a durar más. ¿Que puedes ir a matar zombies? Sí, claro que puedes ir a matar zombies. Os estoy soltando aquí el monólogo, ¿eh? Me podéis interrumpir cuando queráis. Yo preguntarme otra cosa, yo cambio de tema. Pero es así, yo no intento convencer a nadie. Y con el tiempo vas aprendiendo mecánica, vas aprendiendo a jugar y vas dándote cuenta de que es la leche el juego. Está muy bien pensado, está muy bien ejecutado. ¿Tiene bugs? Sí. ¿Te cuestan la vida muchas veces por bugs y te cabreas? Sí, claro. Los bugs, siempre que te cueste la vida te cabreas. ¿Que en este juego especialmente te penaliza mucho el morir? Sí. Sí, ¿por qué? Porque es que todo esto no se consigue a base de morir. Se consigue a base de no morir. Y te cabreas mucho cuando tienes un personaje así de subido, por ejemplo, o más, o sea, mucho más subido, incluso. Y te matan por una laceración que te pegan un rocecito y dices, bah. Y si ya es por un bug,
De que intentas abrir una puerta o lo que sea y no se la abre. O de que vas apurado, igual que hice yo con uno de los personajes, que intenté bajar a coger una mochila y tenía segundos para cogerla, subirme al coche y en eso que me falló, se puso a empujar y bueno, fue un desastre. O sea, lo que tenía segundos me la estaba jugando, pero claro, es que te la estás jugando. Si te la juegas, tienes más posibilidades de perder. Y encima, si te afecta un bug de esa manera, pues ya dices, vale, hasta luego. Y entonces te cabreas más. Pero eso hace que a la siguiente partida todavía tengas más ganas de seguir dándole y perfeccionar tu juego y decir, vale, esta vez ya no me va a volver a pasar. Y te vuelvo a pasar. Y entonces ya la cagas. Hombre, un tiro. Por esta parte ha sonado, o por el este. Pero que engancha, o sea, te engancha, literalmente, te engancha. Aunque estés solamente aquí en base haciendo esto, o sea, esperando los cultivos. No me estoy yendo porque me estoy esperando los cultivos, porque estoy aprovisionándome para el invierno. Y es lo que hay. O sea, estás haciendo esto, pero es que siempre tienes cosas que hacer. A ver, Emanuel, muy buenas, tío, bienvenido. A ver, hace 37 minutos, Canallar. Nos ha seguido y no me da ni cuenta. Discúlpame, tío. Muy bienvenido. Gracias por seguirnos. Vermouth también nos ha seguido hace nada, hace escasos minutillos. Nada, hace segundos me pone aquí. Y no te he dicho ni buenas, ni nada, ni bienvenido. Es que soy un desperdicio de persona. Cago en todo. Muchas gracias, tío, por seguirnos. Y a ver, Emmanuel, tío. Buenos días. O buenas tardes. Buenas tardes, ya, madre mía. Muy bienvenido, tío. A ver, ¿qué estás diciendo? Yo hace años no lo jugaba, empecé ahora en la Wii 41, todo un juego nuevo. Me cuesta un montón jugar y eso es lo divertido. Sí, es que es eso, tío, te lo pone difícil, pero conforme vas aprendiendo a jugar vas diciendo, vale, esto no lo tengo que hacer, aquello sí lo tengo que hacer y tal. Te he pillado un mal momento para que me saludaras. No, que va, seguramente me has pillado en el monólogo que le estaba respondiendo ahí. Que me ha preguntado que cómo lo convencería, ¿no? No quiero convencerlo, sí, me has pillado ahí, ¿verdad? Nada, tío, es que me he puesto ahí. Yo ya me iré conociendo, así es que. Nada, tío, muchísimas gracias por estar por aquí. Espero que te lo pases bien con el chat. Son gente muy majas todos. A ver, Irv, lo pregunté porque miré a alguien jugarlo. No era pro y eso ya hace 8 meses atrás. Pues a lo mejor era a mí. No creo. Yo soy un proaso. Ni de coña, pero bueno. Y observé que es un buen juego, pero tampoco sobresalía en algo. Pero como mencionaste que lo actualizan y van a meter NPCs, ahí me interesó más. Sí, van a poner los NPC, van a poner la caza. O sea, los NPC seguramente lo metan lo último, ¿vale? Y la caza seguramente la van a meter en breve, pero la están preparando ya, pero van a meter antes el multijugador. En el momento que este juego le metan el multijugador, vas a pegar. O sea, va a pegar un pelotazo. Ya lo está empezando a pegar, los mismos desarrolladores se están dando cuenta de que lo está empezando a jugar más gente. Supongo que también somos más gente lo que lo estamos retransmitiendo, también está subiéndolo más gente a YouTube y lo está viendo más gente. Y entonces el tema está que lo va a jugar más gente. Ellos mismos se han dado cuenta que ha subido el doble en visualizaciones, en Twitch, en YouTube, en todo. Pero en el momento que le metan el multijugador, ¿qué es lo que estamos esperando todo el mundo? Todo el mundo que lo conocemos el juego estamos esperando el multijugador. Porque con las opciones que tiene ahora, si antes ya era adictivo en la Build 40, en la Build 41 yo es que lo estoy deseando, de verdad, estoy esperándolo. Yo estoy esperándolo para empezar a jugarlo con gente, tío. Es que tiene que ser la leche. O sea, y ya cuando metan la caza, que no va a ser la caza como las trampas, va a ser caza que vas a ver un animalejo por ahí. No sé si se podrán domesticar incluso para tener un perrete o un gato o algo, tío, por aquí por la casa dando vueltas. O sea, estaría muy guapo. Y en el momento que tú veas los animales y vayas a cazarlos, espero que metan un arco. Como no metan un arco, dejo de jugar, ¿eh? Os lo digo ya. Yo aviso. Me meteré un moto o algo. Yo no juego sin arcos a cazar animales. Vamos, es que no, es que. En los 90 habían arcos. Lo tenía que decir, de verdad. Bueno, pues. Lo digo porque siempre dicen, es que en los 90 no habían no sé qué. Eso dicen los desarrolladores para no meter las placas solares. Y ya volvemos al dilema. Pero bueno, en los 90 habían arcos. Igual que había en camiones, por eso me sentí el mod. El tema que en el momento que te metan la caza y veas animales, ya va a haber más vida, va a haber más movida. Y luego ya te metan los NPCs ya. Y en multijugador, que los NPCs va a ser eso una locura. Por lo que tienen pensado hacer y tal, por lo que tengo entendido y he visto, pues va a estar bastante bien. Mojado, sudoroso, llueve. Pues pueden ser los 22 grados que tenemos aquí, que vamos hasta arriba de ropa.
O puede ser que esté cogiendo algo de frío, pero es que ahora mismo puedo ir a cebar las trampas de conejos. O puedo no ir. O sea, o puedo estar simplemente hablando. O puedo leerme las recetas dentro del coche. Eso también estaría bien. Y fumarse un cigarrito, venga. Fúmate un cigarrito y léete las recetas. Vale, llevamos los pajaritos, tío. Pelleja, todo. Vale, vamos a dejar todo esto por ahí. Me he puesto a hablar y ya se me ha ido la olla. ¿Me has preguntado? ¿Para qué me preguntas? Pues sí, tío, yo te lo recomiendo. En el momento que pongan el multijugador ya simplemente, ya está recomendado totalmente. El Yantén lo vamos a dejar por ahí. Creo que puse en algún sitio. Creo que aquí. Vamos a meter la consulta. El Yantén, la malva enana. Tengo que ponerme a hacer cataplasmas, pero es que supongo que si así no se pudren las hojas, y supongo que si hago las cataplasmas sí que se pudrieran. Trabajo de oso, las bayas a la nevera. Las bayas no las voy. Iba a decir, no las voy ni a congelar. Vamos a poner musiquita. Mira, estamos en base, tranquilamente. Las bayas las voy a meter aquí, por ejemplo. La citronela, eso va a la caja. Hojas de parra me las voy a comer ahora mismo. Las violetas también. Vale, citronela va a la caja. Y esto, vale, citronela aquí. Esto va al congelador. Un segundo y ya sigo soltándoos el discurso, si queréis. Si queréis que cambie de tema, decir otra cosa. No incidáis en lo mismo, porque si no, puedo estar aquí hablando años. Vamos, Fidel Castro a mi lado, ese era un aficionado. Ya os lo digo. A mí no me habéis oído soltar la chapa sobre algo. Y más si controlo el tema. O sea, más os vale no preguntarme de algo que controle. En los grillos no, tío. Mi mujer puede dar fe de ello, ¿eh? Puedo hacer disertaciones de horas. A ver, mis primeras partidas duraron minutos. No lo sé, Rick, parece falso. Ese es bueno, Maxi. Esa referencia, Rick y Morty. Buenísima serie, para el que no la haya visto. Creo que no habrá nadie en el mundo que no la haya visto, que le gusten la serie de animación y le guste el humor. Pero aún no tengo un hype por jugarlo, como en el Kenshi, que estoy enganchadísimo. Pues ir, ya te digo yo que si lo pruebas, ese hype no es que vaya a aparecer, es que directamente te lo vas a saltar y vas a ir al enganchadísimo. Te lo digo así, ¿eh? Cualquiera que esté por aquí y lo haya jugado, te lo va a decir. Trasto, cuando sea multi me lo pillo y trataré de hacer comunidad. Yo ya os digo que cuando llegue el multi, es muy posible que miremos algún servidor o hagamos alguna cosa. Y diga de jugar con subs. O sea, yo lo digo así. Ya no con sub. O sea, digo sub por el rollo de YouTube, ¿no? Que lo tengo muy metido ahí, el rollo del sub. Con follows y tal. O sea, con vosotros, básicamente. Quien quiera jugar. O sea, quien quiera jugar, ahí haremos un juego. Seguramente, ¿eh? Ya lo digo. La frase en los 90 sabía, se ha dicho 457 veces en este stream. En este de todos, ¿no? En el stream. Estaría bien un contador que hiciera eso. Iros, muy buenas, tío, bienvenido. ¿Cómo estamos? Gracias por seguirnos. Únete a la conversación. Eso va a estar bueno en el multi, que se cree comunidades por todo el mapa, en plan de Walking Dead. Sí, estaría bien, tío. Estaría bien hacer eso también, pero claro, de momento ya han dicho que lo de 64 jugadores, que de momento les peta un poco la memoria cuando lo intentan hacer, pero que a lo mejor no son tan grandes, pero que van a intentar resolver el tema. Yo a mí me parecían muchos, muy grandes, ¿no? Pero bueno. Espero que sí, que se puedan, aunque no sean 60, aunque sean 30. Si es que da igual, aunque sean 30 ya vale, ya se puede hacer una partida muy guapa. Aunque fueran 20, si es que da igual. Con que quepan unos cuantos. Que se pueda jugar. Y más si haces eso que estáis comentando, hacer, simplemente poner fronteras. O sea, unos en tal sitio y otros en otros. Y si nos vemos, yo qué sé, vendríanos a tiros o no. Depende de lo que quieras hacer y cómo quieras llevar el rol. A ver, y que haya rol de comunidades pacíficas y otras que no. Sí, exactamente. Si quieres pacifismo en alguna partida y si no, pues a guerras. Y ya está. Sí, guerras entre. Buenas y dos, tío. Bienvenido. Vamos a ver, va, vamos a hacer algo. Ha dejado llover, eso está bien. Vamos a mirar esto de aquí fuera. Ya tienen semillas, creo que tienen semillas ya.
Estoy aquí en base básicamente por eso. Estamos aprovisionándonos para el invierno e intentando que no se nos fastidien los cultivos. Porque ya perdí toda una cosecha. O sea, esa cosecha de coles, me voy a estar acordando toda la partida, de verdad. Se pudrió todo. Por no cogerla, por esperarme a la semilla, luego me largué. Me puse a hacer carpintería para desmontando casas. Y es que se fastidió toda. Toda entera, ¿eh? Imaginaos toda la cosecha entera. Eso fue ayer. Y no quiero que me pase lo mismo. Esto como lo tenemos. Bien regadas, una hora, vale, perfecto. Están de maravilla de momento. Vale, todo está bien regado. Lo que estoy mirando es si hay alguna que esté fastidiada. Podríamos seguir plantando. Si llega el invierno, pues mala suerte. Es más, ¿dónde tengo la...? Tengo que poner uno de estos cofres de herramientas. Básicamente quiero quitar estos. Dejaré a lo mejor dos o tres, un par, o a dos alturas, dejaré algo por ahí para meter cosas. Y no empezar a tirar las cosas por el suelo, como estoy empezando a hacer ya. Las coles, tenemos que congelarlas. Todo esto voy a intentar respetarlo lo máximo. Madre mía, con estas ya lo llenamos esto. Uf. A medias. Estoy cavilando ahora mismo, estoy pensando. Aunque si no hablo, estoy pensando. Porque para hablar no pienso. O sea, cuando me pongo a hablar no pienso. Cuando no hablo es cuando pienso. Venga, vamos a dejarle descansar un poco. Tengo que ir a por las trampas. No sé si pasar de ellas y ir al día siguiente. Vamos a ir a... Joder, tío, tengo que ir a cebar las de conejos. Me cago en la leche. Es que se me va todo el día. Entre hablar y hacer esto, se me va todo el día, de verdad. Ya hemos visto que con champiñones no ha caído nada. O sea que los champiñones son buenos. Supongo que alguno de los que estaba por el chat sabrá el tema de cebar las cajas. Es que no he querido ir a la wiki. Entonces estoy probando cosas. ¿Dónde tenemos las zanahorias aquí? Entonces estoy probando y quiero 0,3. Estas no nos valen, tío. Yo creo que ya no nos quedan zanahorias, ¿eh? O 0,8. Vale, esta sí que nos vale. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ah, solo tenemos 7, tío. Solo tenemos 7. Me hacen falta 8. Vale, pues estoy intentando cebarlas también con... Es que esta ya no nos vale. Ya no tenemos nada. No nos queda ni una. Estas solo valen para comer ya. Bueno, pues nada. Vámonos. Iba a dejarle descansar, pero no le voy a dejar descansar. Nos vamos. Vamos a cebarlas antes de dormir. Y que pasen toda la noche. De paso, si falta... No sé. Si ha caído ya alguna trampa... Le vamos a cortar el rollo ahora, ¿vale? Vamos a cortar el temporizador. Pero nada, vamos a ir para allá. Si falta por cebar algo, ya lo ponemos. A ver, ok, Zoc, apenas salga el multijugador de Project Zomboid, lo miraré a profundidad. Hasta el momento me sumergiré de cabeza en el Kenshi. Yo te recomiendo que si pillas una oferta de Project Zomboid, no te esperes al multi. Yo te lo recomiendo. Porque también puede. Ya dijeron que iba a haber una subida de precio. Yo te lo dejo caer. Y conforme vaya avanzando el juego, va a ser más caro. Te recomiendo que si puedes, aunque no lo vayas a tocar, que te lo pilles. Y sobre todo si hay una oferta o cualquier movida. Yo no me esperaría al multi. Oh, todas las trampas ahora, ¿pero qué me estás contando? Todas las trampas ahora. Oh, chaval, menos una. Han caído todas. Estas no, tío, estas no han funcionado. Esto hay que meterle zanahorias. Se me ha roto una, en serio. Tío, pero ¿qué han hecho con esto? Ahora se rompen las trampas súper fácil. Bueno, pues mira, como me faltaba una zanahoria, ya lo tenemos. Eso sí que no me ha molado. Las trampas se rompen ahora, tío. Antes no se rompían. Esto lo tuvieron que meter en alguna actualización más o menos reciente. Supongo que ahora me diréis, guau, pues si lleva 3 años. No me había enterado. Pero yo creo que la última vez que me dediqué a poner trampas, que llegué a una partida así a este nivel. Hasta... Vamos, que duró tanto el personaje. No se rompían las trampas. Pero tampoco hay nada... O sea, tampoco hay nada que te diga... la duración. Oye, pues valen tanto los grillos como... Aquí están, eran solamente grillos, ¿eh? Y aquí gusanos. O sea, que valen todos. Eso va de maravilla. Vale, cebo. Aquí cebo. Vamos a poner indiferentemente. O sea,
indistintamente, estaría mejor dicho. Bueno, que es lo mismo, básicamente. Todo acaba en mente. O sea, si os habéis fijado, todo acaba en mente. Tanto, todo está bien dicho. A ver, seguir metiendo aquí grillos y lo que salga. Menos pájaros, a ver si no voy a meter los pájaros también. No me extrañaría que se me escapara ahí el dedo. Vale, un grillo. Pues creo que se rompan las trampas, de verdad. Hombre, está bien, ¿no? Que se rompan. Vale, acabamos de subir trampas, seguramente. Trampas. Bueno. Trampa nivel 3. Está bien. Quitar cebo, ¿no? Esto, añadir cebo, ¿no? Pues está bien que se rompan, pero estaría bien que te dijera lo que le queda a la trampa. Porque es que no hay ningún tipo de información en ese sentido. Vale, vale, un montón de pajaritos. Vale, con esto ya llenamos el congelador. Eso no me hace gracia, ¿eh? Vamos a ver, ¿nos va a quedar para este algún...? Ah, me toca ponerme a rebuscar. ¿No? Pues sí, ¿cuántos grillos teníamos? Hostia, si tenemos un montón de grillos. A ver, estoy cebando, ¿no? Sí, sí. Estoy revisándolo porque me parece un poco exagerada la cantidad de grillos que llevábamos. Que hemos tenido para todo. En realidad solo hemos metido 4 gusanos. Sí, está todo cebado, tío. Y aquí todo con zanahoria también. Que estas que tenemos ahora, fijaros que están en 0,3. Esas ya no valen para cebar. Nada, pues nos vamos, oye, a tope. Nos vamos. Me parece perfecto. Ahora me pondré a rebuscar antes de dormir. Allí en la zona. Me parece ideal. Vamos a ir comiendo violetas. Esto solamente nos da 0,2. O sea, me la voy comiendo como a quien va comiendo pipas por ahí, ¿sabes? Te echas un puñado de pipa en el bolsillo y vas comiendo. O vas con la bolsa en la mano. Algo hacen. Poco a poco nos va quitando algún estado de hambre. Y así no se pudren, porque es que no valen para otra cosa. Si valían para ponerlas en ensaladas, estaría bien. Que a ver si me hacen caso de una vez. Ponen que las podamos usar con las ensaladas. A ver, yo he hecho ensaladas, creo que ya lo he dicho alguna vez. He hecho ensaladas con... Hay flores comestibles. Una de ellas son las violetas, precisamente. Que a mi mujer le gustan mucho las violetas. La forma, ¿no? El olor, todo lo que le gusta. Y alguna vez le he hecho alguna ensalada que llevaba violetas. Flor de violeta. O sea. Y ha quedado como un dios, por supuesto. Pero que sí, que son comestibles. Vamos a ver si podemos meter por aquí en los congeladores algo. Aquí sí que puedo, pero quiero terminar de rellenar estos, por ejemplo, aquí. A ver. Ahí estamos. Está casi a tope. Arrecia el agua. Pajaritos, estos dos los metí congelados. Pero bueno, tampoco pasa nada. ¿Cómo llevo el cuchillo de caza? Está a tope, ¿no? Vale, gasta muy poquito. Básicamente lo estoy usando solo para despellejar los pájaros. Podría usar de cocina, pero así lo llevo también por si hay que matar a alguien por la espalda. Vale, pues venga, a darle. De verdad. Bueno, de verdad tenía boca seca. Vamos a comer las barras de parras, ya dan 4, esto ya cambia un poquito. Lo que pasa es que salen menos. Le voy a pegar un rebusque por aquí en la base. Los grillos los vamos a dejar, pues mira, al lado de la puerta. Lo voy a dejar por aquí. Vale, dejamos los grillos, metemos los 12 de carne, no teníamos 11. Me ha parecido que habían 11 y de repente ha puesto 12. De verdad, no sé. Tengo ya visiones. Nevera. Madre mía. Solamente nos queda este congelador, ¿eh? Y está ya. Como salga la cosecha y no tengamos otro congelador, verás. Qué gracia me va a hacer. Venga, ahora sí, vamos a dejarlo de descansar. Voy a coger agua de aquí. Que tenemos un cazo en alguna parte. En la nevera, precisamente, ¿no? La otra. Venga, gastamos este cazo, lo dejamos ya que se llene. Bueno, tenemos ahí el río, que no
da igual. Pero vamos a vaciarlo del todo. Lo quitamos de la nevera, lo dejamos por aquí, hasta el otro. Y ahora usamos las teteras, que las tenemos llenas de agua. Tetera con agua, venga. Vamos a verterlo en la mesa esta. La verdad es que los cazos recogen un montón de agua, ¿eh? O sea, llenas la botella y tienes para dos o tres llenadas. Venga, esto por aquí. Vamos a ver, tenemos más peso. Vamos a dejar las semillas de col. Debería plantar antes de irme a dormir, porque así se va a regar. Dame esto. No es esta exactamente la pala que eso, pero vamos. Es más, corre un poquito, vamos a hacer un poco de ejercicio. Aquí no tenemos bombilla. Bueno, no veo nada, tío. Podría sacar una linterna, sí, la tengo ahí, pero no la voy a sacar. Hazme surcos aquí. Bueno, vamos a aprovechar que está lloviendo, así no tenemos que regar luego. No veo nada. Ya sé que no veis nada, pero es que yo tampoco veo. Lo estoy haciendo aquí a ciegas. Que sí, que ya os digo, que puedo sacar una linterna, pero que me da como pereza. Voy a aprovechar, voy a plantar más por aquí. Ahora que no tengo que regar. No sé si nos va a llegar para tanto, porque solo tenemos... Bueno, encima tenemos 50, tenemos más en los cofres. Bueno, los bidones, en las cajas. Ya acertaré a decir lo que es. Venga, aprovechamos. Seguramente llegue el invierno antes de que podamos recoger esta cosecha, pero tampoco pasa nada. Vale, ahí sí que nos dice. Acá no me quedan para mirarlo. Vale, sí, mirar ahí. Vale, aquí es donde nos lo dicen. La semilla, mínimo de agua 85, promedio de crecimiento 13 días, promedio de agua 85. Vale, todo lo que sea más por encima de ese 85. O por debajo, creo que es por debajo. A la hora de cambiar de fase, eso también pasa en las demás. A la hora de cambiar de fase se puede fastidiar la planta, puede coger alguna enfermedad. Vale, pues nada, sembramos esta. Creo que vamos a tener lo justo, ¿no? Para sembrar aquí. No, no. Pues nada, voy a mirar a ver si tenemos más. Quiero aprovechar. Venga, corre un poco. Vale, ejercicio, tío. La puerta. Lo que me choca mucho es que esté lloviendo, esté la lámpara encendida y la bombilla no explote. O sea, eso me vuela la cabeza. ¿Verdad? Tenemos más coles, ¿no? Podría plantar tomates o... Mira, coles. Sobre todo quiero coles y me parece que voy a plantar patatas también. No va a llegar. Pero... O sea, no va a llegar el tiempo. Podría haber cogido una bombilla y haberla puesto por aquí. Vale, más coles. Joder, tío, de verdad, voy a poner una bombilla. Venga, Cletus, es que deberías estar más atento a estas cosas, tío. De verdad. ¿A que no tengo bombillas aquí? Ah, sí, hombre. Vale, venga. Mira, échate otra en la mochila, y así, por si acaso explota alguna. Vale, venga. Rapidito, vamos a poner una bombilla. Por lo menos tenemos luz, joder, se lo puse para esto. Vale, y entiende. Ya está, ¿veis? Ya veo. Ya veo yo, ya veis vosotros. De lujo. Si es que está todo preparado. Lo que pasa que... Por no poner una bombilla, tío. Eso tendremos que romper. Esto es un arbolito, ¿no? Esto hay que romperlo. No, pues no hace falta. Es un árbol. Vale. Pues no, no hace falta. Quiero que sembrar rápido. Aunque creo que tenemos un par de días. No, carne, ni tampoco. Creo que tenemos un par de días antes de que deje llover, ¿no? Por lo menos un día, me parece. Bueno, no hemos visto el cronómetro del tiempo. Magic, muy buenas, tío, ¿cómo estamos? No te había visto. Estamos aquí aprovechando que está lloviendo para plantar a saco. Antes de que llegue el invierno. Es que luego me da muchísima pereza tener que regar. Quiero aprovechar. Estamos agrandando, como salga una plaga se va a tomar por saco todo. Pero bueno, vamos a confiar que no, vamos a confiar que todo va a ir bien. Ya ha llegado el helicóptero hoy, ha venido otra vez, nos ha hecho la visita, nos han saludado. Hemos aprovechado, nos hemos ido por ahí. Bien, tenemos esto. Mira, aquí tengo
cultivo ya hecho. Pues aprovechamos a plantar patatas aquí. Vale, ahí está, menuda plantación. Madre mía, esto voy a necesitar aquí 14 neveras. No tengo bastante sitio para almacenar todo esto. Necesito ir... Que no nos vayamos al día siguiente. Necesito congeladores, tío. Necesito congeladores para todo esto. Es imposible. Guardar todo esto es imposible. ¿Me han quedado semillas? Pues sí, me han quedado. Pues mira, algunos otros por aquí. Oye, estoy abarcando más de lo que puedo guardar luego, ¿eh? O sea, todo esto se va a pudrir. Eso sí, vamos a conseguir un montón de abono. Solo con lo que tenemos en la nevera yo creo que aguanta bastante. Aguantamos. Si no aguantamos todo el invierno, poco le va a faltar, ¿eh? Vamos a terminar de hacer esto de aquí también. De paso estoy cogiendo gusanos. O sea, eso está bien. Es que ya no se puede hacer el surco encima del surco como hacíamos antes. Bueno, supongo que todos lo hemos hecho. Hacer un surco y te volverle a dar en el surco y te volvía a hacer aquí el surco. O sea, y te daba gusanitos. Ahora ya no. Eso ya ha pasado la historia. ¿A qué te electrocutas? Dice. Trato. No, no me electrocuto. No, no hay electrocución. Es una pena, la verdad. Estaría bien. Vamos, yo en la vida real no se me ocurriría poner ni una bombilla ni encender la lámpara lloviendo así. También hay más probabilidades de que te explote la bombilla, ¿eh? Eso me ha pasado a mí en alguna partida. Y supongo que lo achaco a eso. Porque justamente era cuando... Esto me gustaría quitar la hierba. Justamente era cuando empezaba a llover así fuerte, explotaban con más facilidad. Y ya está, ¿no? Ah, no, me faltan estas. Venga, sembrar patatas. Bien regada, pero bien regada. Si os fijáis, tampoco lo ponen verde ahí agostada. Esta se está regando poco a poco. Supongo que se tiene que llenar, ¿no? Como si fuera... Como si llenara un cubo. Vale. Lo que pasa es que estas llevan... Estas están plantadas mucho tiempo. Y salen naranja. No sale... No salen verde. Seca. ¿What? ¿Cómo puede estar seca, tío? ¿Pero qué me estás contando? Pero, chico, que está lloviendo. De verdad, me lo está diciendo en serio. Ah, vale, esta, a ver, esta la sacamos de plantar. Sedienta. Ah, vale, vale. Están empezando a coger ahora agua. Buah, chaval, pues... Joder, que está lloviendo. Está lloviendo, en serio. Estás cultivando, no le va a afectar el invierno. ¿Cómo que no le va a afectar el invierno? A ver, estás cultivando... ¿Eso es una pregunta? Ask it my top... Madre mía, ya. Ya me la has liado. Askid Maxton Nuts nos acaba de seguir. Muchísimas gracias, tío. Bienvenido. No te voy a llamar As, ¿vale? Por lo evidente, te voy a llamar Kik. Y si no, pues, oye, un nick más sencillo. O te puedo llamar Maxton. Tú mismo, tú eliges. Es que, tío, me lo has puesto difícil, ¿eh? De verdad. Muchísimas gracias por seguirnos, pero me lo has puesto muy difícil, ¿eh? Y yo creo que ya os cambiéis los nicks ahí a posta. Y vamos a joderlo. Muchísimas gracias, tío, por estar por aquí y seguirnos. Sí, es pregunta, se me olvidó, si no, vale. Sí, sí les va a afectar el invierno, claro. Esto, una vez que llegue el invierno, se va toda la mierda. Dicho rápidamente y muy mal dicho. Pero es así. Tío, pero en serio, no van a coger a... No lo entiendo. Es como que, ¿veis? Esta sí, bien regada, bien regada. ¿Cuánto tiempo tienen que estar cayendo el agua seca, tío? Pero en serio. Que está lloviendo a saco. ¿Aún me va a tocar regarlo todo? Bien regadas. Agostada. ¿Cuánta agua tiene que caer? Vamos, os digo yo que tiro aquí un cubo de agua. Vamos a ver, es que mira. Son las 3 de la mañana, pero es que me da igual. Cletus ahora mismo está todo rayado. Y le da absolutamente igual todo. Coge esto, la olla, ¿vale? Vamos a empezar por una olla. Coge la olla, vacíala en el suelo. Vale, la vamos a vaciar allí porque si no, en el momento que lo llevamos encima, empieza a coger agua. Vamos a vaciarla aquí, ¿vale? En la luz, por ejemplo. Venga, vertela en el suelo. Y la vamos a dejar fuera. ¿Vale? Ya está, déjala ahí. Vamos a ver lo que tarda en llenarse la olla. Mirad. ¿Vale? Fijaros. Mirad cómo sube. ¿Vale?
Ahora sigo diciendo lo que está pensando Cletus. Casi llena, ¿eh? ¿90% aproximadamente? Vale. Maldita sea, estoy haciendo masa de pizza y me ha salido octogonal. ¡Ah! Hombre, octogonal tampoco pasa mucho. Vale, ahora, Cletus ahora es cuando ya se cabrea y dice, ¿cómo puede ser que esto, que con una olla de estas regamos una, ¿vale? Un tile de cultivable con 20, pues lo tiene medido, ¿cómo puede ser que eso se llene así de rápido y haya cogido tanta agua en un momento? Y esto, vale, ahora pone que regada, bien, pero que tarde tantísimo en ponerse a tope. O sea, sedienta. ¿Vale? O sea, esto está mal equilibrado. Esto está mal equilibrado. Estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Vale, podríamos encontrar un bugazo. Un bugazo, bueno, tampoco. Esto es falta de equilibrio. Esto es, pues, mal. Esto es mal. O sea, la olla es bien, esto es mal. Y hace vientecillo, ¿eh? Ligero escalofrío. Bueno, ya empieza el invierno, tío. Bueno, estos cultivos los tengo perdidos ya todos. Hace mucho frío. 6 grados. Estamos empapados también. Vamos a tener que meternos en el coche congelado. Bueno, vámonos al coche porque ahora mismo puede empezar la hipotermia. Vámonos al coche. Bueno, pues eso, ahí queda dicho, ¿eh? Ahí queda dicho. Esto ni siquiera tiene agua, básicamente. Mirad ahí, sedienta. Ahora empieza a coger un poquito de agua. Estas siguen secas, míralo. No hay techo. Por tanto, ¿qué va a tener que tirarse lloviendo 3 días para que no se me seque todo esto? Pues vale, venga. No digo bug porque no es un bug, simplemente es un mal equilibrio del juego y ya está. Es lo que hay. O sea, si llueve, llueve. Y los 90, que no me digan a mí que el agua no cogía la misma cantidad de agua, o sea, que la tierra no cogía la misma cantidad de agua que un cubo, ¿eh? Eso, que no me digan a mí que en los 90 no pasaba. Que en los 90 la misma cantidad de agua que cae en un cubo cae dentro de una planta. Pero bueno, vale. Vamos a ver. La tontería llega hasta muy lejos, ¿eh? Eso es así. A ver, una sin Roberto. ¿Qué ha pasado con Roberto? Ah, vale, la masa. Venga, ponle un poco de piña para. Hostia, no hice yo la. Es que no la hice, por eso no pasé la foto. Dije que iba a hacer una pizza solamente con frutas. Que no sabría lo que salía, pero me retaste y sé que la hiciera, pero no la hice al final porque no me acordé. Además que tampoco se terciaba, ¿no? Porque nadie se le iba a comer en ese momento, porque tenía otro tipo de cena preparada. A ver, Manuel, a ver, creo que tendrás que darle tiempo. Es que Cletus con sus brazos potentes hizo surcos gigantes para sembrar. No sé, tío, pero que me digan a mí que coge más rápido la olla, el agua, que lo que coge el cultivo en sí. La frase en los 90 se ha dicho 460. ¿Ya? ¿460 solo? ¿No eran 457? ¿Lo he dicho ya 3 veces más? Pues. Pues sí, eso de los 90. A los desarrolladores les hace falta un poco más de realismo en los cultivos. Sí, ¿ves? Ahí. A eso voy, básicamente. Si quieren realismo, joder, que no. Pero es que el cubo se ha llenado en un momento y ahí todavía me ponía seco, tío. Que llevaba ya bastante rato plantado, ¿eh? Era para que se llenara rápido y luego, oye, ¿qué quieres hacer que se vacíe un poquito más rápido de lo normal? Vale, va, pues ya está, pero no que tarde 3 horas. Vale, aquí vamos a tener un problemilla y lo que tenemos que hacer, porque podemos entrar en hipotermia y eso es malo, ¿vale? Vamos a arrancar el coche, que para eso lo tenemos aquí a tope de gasolina. Vamos a arrancarlo. Si quiere arrancar. Vale, bien, bueno. De paso, cargaremos un poquito la batería. Y mientras tanto, lo que vamos a poner es el climatizador. Se enciende desde aquí o también lo podéis poner desde aquí, ¿vale? Desde aquí. Bueno, tenemos el climatizador, le damos un poquito de temperatura. Ahí, a tope. Venga, dale caña. Eso va a gastar combustible en teoría, ¿vale? Si fuéramos realistas, la cosa gastaría combustible. Cualquier aparato eléctrico dentro de un coche enchufado gasta electricidad. O sea, gasta combustible. No es que gaste el combustible del motor, no. Es que gasta un combustible extra. Porque el motor necesita suministrar electricidad. Bueno, oye, el que quiera que lo mire por internet, que lo explican muy bien de esas cosas. Buscar algo de electrónica de vehículos y ya está. Es que es así. Me pongo a explicar y aparezco aquí.
explicando cosas. Vamos a ver. Comida. Comida. ¿No tenemos comida? Lo he dejado todo por ahí. Voy a tener que salir del coche otra vez. Bueno, hace mucho frío, ¿eh? Hipotermia. Vale. Y estamos dentro del coche. Con la calefacción a tope. A ver, ropa. Sucio, mojado. Vale, me voy a tener que quitar la ropa. Y cambiarme la ropa, ¿eh? Vamos a tener que cambiarnos la ropa. Porque si entramos en hipotermia chunga, sabéis que podemos palmarla. Haz una cosa. Antes de irnos a dormir, vamos a coger ropa. Vamos a coger la ropa de bombero, que aísla un montonazo. Y ya que la tenemos, no sé si la he sacado del coche. En esta. Ropa de bomberito. No, no la hemos cogido. En serio, no la he cogido. Voy a buscarla. Voy a buscarla antes de morirme. Vamos a darnos prisa. No quiero que entre en hipotermia, que ya nos pasó con un personaje en pleno bosque. No, aquí no está. Vamos a cogerla. Vamos a vestirnos de esto. Encima está nueva. Pues mira, hemos tenido suerte. Y los pantalones también. Venga. Vístete. Casco de bombero, aislamiento a tope. Bueno, vamos a poner este de bombero. Básicamente porque el que tenemos ahora mismo es el de hípica, me parece. Y ese va muy bien, pero para el verano. Por lo tanto, mira, ya empieza a subir la temperatura. Buah, de tirón. Y porque no tenemos un pijama, que si no se lo pongo. Mira, mira, qué pinta tiene. Esto ya es de profesional, tío. Mira, aquí tenemos más ropa. Coge esto. La bolsa de deporte la voy a dejar ahí, pues alguna vez me la tengo que llevar. Vamos a pasarnos por el almacén. Está reventadísimo ahora mismo, está hecho polvo. Vale, ya se le debería quitar lo de mojado. Pero bueno, ahora lo mismo tiene hasta calor. O sea, mira cómo sube la temperatura ahí. Ahora lo miraremos. Le meto unas pálidas aquí, pues, de verdad. Es que no lo dejo ni dormir. Vale, dejamos eso por ahí. Dejamos pantalones cortitos. Y vamos a dejar hasta la ropa que lleva ahora mismo. Le voy a lavarla antes de guardarla, pero bueno. La chaqueta guardabosque ya estaba tocada, ¿eh? Cuando la cogimos. Pero sí, vamos a dejar esto por ahí. El casco no lo tengo claro. Por lo tanto, se lo va a quedar encima. Esto lo vamos a dejar por aquí todo. Chaqueta vaquera, no equipada. ¿Cómo que no equipada? Ah, no, vale, equipada. No, vale. Lo que pasa es que la camiseta ahora a lo mejor le sobra. Estos guantes los llevo porque me molaron. Se rompieron, pero es lo que hay. Vale, calcetines mojados. Pues monte unos secos, tío. Tenemos un montón. Tenemos ropa. He ido cogiendo ropa a posta para estos casos. Y ya está. Vale, nos vamos. Vamos a dormir. Por cierto, esta puerta de aquí creo que la he dejado abierta. Y tengo que hacer una doble valla. Vale, pues tengo que hacer un montón de cosas todavía. Es que el que diga que se aburre con Poison Boy, de verdad, no tiene perdón de Dios. Por cierto, esta hay que estar atentos. A ver, ¿esto ya funciona? What? ¿Lo podemos ver desde aquí, en serio? ¿Qué me cuentas? Hombre, ¿ves? Ya está bien regado todo. Esto ya... ¿Qué pasa? ¿Que me tenía que ir de la zona para que pasara esto? Pues ha pasado. Vale. Esto es que está subiendo la temperatura. Si estuviera bajando, estaría para abajo la... Creo que con el traje bombero... No, y cuando entre aquí, creo que va a flipar. Pues con la calefacción a tope, que la tiene. Pues va a flipar un poco, mira cómo sube esto. Vamos a ver la temperatura corporal. Le diría que duerma, ¿vale? Pero como estamos mirando cosas, que ya dormirá un año de estos. A ver, temperatura aquí. Bien, está baja, ¿veis? Temperatura corporal la tenemos ahora mismo bajo. Esto es lo que le tiene que equilibrar y subirse. Como no encontremos pantalones acolchados... Bueno, a ver, con la ropa de bombero vamos bien ahora mismo. Pero lo suyo sería encontrar pantalones acolchados. O un pijama para ponérselo debajo de la ropa de bomberos. Tenemos que ir por casas, tenemos que ir a buscar cosas. Porque si no, cuando baje la temperatura de verdad, lo vamos a pasar mal, ¿eh? Mirad, dentro del coche tiene 30 grados. O sea, ahora mismo va a empezar a tener calor. Aísla muchísimo la ropa que llevamos ahora mismo. Y protección, mirar si nos mete protección, ¿eh? Ahora mismo.
Los pies porque no nos hemos puesto unas botas. Y las manos porque no llevamos guantes. En realidad llevo los guantes esos, pero es como si no llevara. Por cierto, esto ya me está dando un poquito de mal rollo llevarlo allí. Cletus, ¿estás leyendo? Hola. Pues ha muerto ya. ¿Qué ha pasado? Cletus, no quiere leer, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no quiere leer? Hola. Vale, pues fumate un cigarrito, tío. Yo creo que es que no quiere leer. O sea, pasa de mí, ¿no? Directamente. A ver. Darbaraka. Ups, pues puse lo mismo que Manuel, disculpe. ¿Cómo que? ¿Qué ha pasado en Manuel? A ver, a lo de saber. Vale, en los 90 las ollas se llenaban más rápido que la lluvia. Sí, básicamente. A ver, pero ¿por qué dices que has puesto lo mismo? No sé. Pero lo peor es que acabo de descubrir que no tengo horno. Pero se me ocurre una idea para hacer pizza sin horno. Una sartén grande, ya está. Una sartén, si tienes tapa. O sea, yo tengo sartenes que las tapas las he comprado aparte, ¿vale? Por separado. Tapas de cristal. Y cierras con la tapa y se queda como si fuera una olla. Pues si la haces en la sartén, se te va a quedar bastante bien. O sea, es un truquillo que te doy. No le metas mucha caña, porque se te quemará por abajo. Pero te puede funcionar bastante bien si no tienes horno. En el microondas no te recomiendo que la hagas porque eso es una porquería. O sea, si la vas a hacer a microondas, ya te digo que vas a comer masa caliente, pero no tostada. A no ser que la hagas en el microondas un ratito y luego la metas, como te digo, en la sartén, para que se te tueste por debajo. Tú mismo, tú mismo. A ver, Roberto, ¿puedes hacerla? Vale, lo mismo que te ha dicho Unai. Joder, tío, Unai, me has quitado la idea. Yo que lo estaba explicando tan guay y luego hace tú 10 minutos que lo has explicado. Esto no puede ser. Coordinación, tío, coordinación. A ver, en los 90 las ollas eran mejores, por eso se llenaban más rápido. Vale, habéis dicho lo mismo, es verdad, tío. Eso es lo que se me acaba de ocurrir, Unai. Vale, joder, habéis tenido la idea los dos antes que yo. Cago en la leche. Puse lo mismo que Manuel. Sí, ahora estamos repitiéndonos todos. O sea, yo me estoy repitiendo de lo que había dicho Roberto, de lo que había dicho Naisin. Y tú te has repetido con lo otro. Madre mía, esto ya empieza a ser un bucle, ¿eh? No puede ser esto. De verdad. A ver. Darbaraka, mis comentarios tienen copyright. Cuidado, dice Manuel. Tendrías que ir por la estufa ya. Sí, trasto, tengo que ir por la estufa ya. Es que no me acuerdo dónde está, tío, pero sí, tenemos que ir. A ver, Zo, ¿cómo puede estar la ropa de bombero nueva después de pasarle tres veces el coche por encima? No me digas en los 90. A ver, es que la ropa de bombero de los 90 era mejor que la de ahora, tío. Seguro que ahora la coges y solamente con plegarla ya la fastidias. Pero en esa época, pues es lo que hay, tío. Ya van cuántas veces, no sé, un montón de veces dicho. Una vez sin pasa que en los 90 la ropa de bombero. ¿Ves? Joder, ahora me he repetido yo con el Manuel, pero ¿qué está pasando aquí, tío? ¿Ahora estamos repitiéndonos todas las frases? ¿O qué? Ok, me quedo con el coffee consejo. Sí, es que aquí damos consejos de cocina. Muy buenas, Cep, ¿cómo estamos, tío? Buenos días. Bienvenido. Santiago, muy buenas, ¿cómo estamos? Me cago en la leche del autocorrector de las narices. ¿Cuántas veces me habéis dicho ya Zoom? Creo que ven ya 5 o 6 veces hoy. El siguiente que no ponga que no use autocorrector, veremos a ver lo que pasa. La frase en los 90 habías dicho 462 veces en el disco de cabrón y llevas la cuenta y todo, ¿en serio? Sí, ves, tú mismo te has dado cuenta que has puesto Zoom. Ah, no, no lo has dicho tú, lo ha dicho Santiago. Sí, no, pues ya me han llamado hoy, me lo han puesto ya por el chat como 4 o 5. Porque al escribir Zoc les cambia la K por una M. Si es que es lo que hay. Dani Drift, muy buenas, tío. Gracias por seguirnos. Bienvenido. Vamos a ver, va. Vamos a. Oye, tengo que ir también por el camión, tío. Ese camión. Camión. Debería ir. Vale, esto vamos a parar ya el cocido, ¿eh? El cocido, digo, porque es que nos vamos a cocer aquí dentro. Tenemos 32 grados dentro del coche y tenemos ahora el casco. No sé dónde dejarlo. No sé si dejarlo aquí en el asiento. Es que me temo que nos va a dar demasiado calor la ropa de bombero. Empieza a hacer fresquito, pero. Vamos a ver qué temperatura hay fuera. 7 grados. Va, yo creo que vamos a ir bien, ¿eh? Vamos a dormir, va. Vamos a dejarle dormir ya de una puñetera vez. La tetera. Venga, botella de agua. Zep nos acaba de hostear. Muchas gracias, tío, Zep. Muchísimas
muchísimas gracias por venir por aquí. Sí, hay una bonita tormenta. Estaba muy chula, tío. La verdad es que molaba un montón cuando veníamos con el coche, que ha venido el helicóptero y nos hemos ido, y cuando veníamos con el coche molaba un montón, tío. Era como que había una bruma del agua al evaporarse, al chocar contra el suelo y tal. Hacía una bruma chulísima, tío. Creo que era eso, o eran las nubes. No sé, algo muy chulo, un efecto muy chulo. Como se conoce que lo han puesto con la niebla. Algo relacionado con la niebla, pero está muy chulo. Por cierto, me he dejado. Vale, eso no puede ser, tío. Las luces hay que apagarlas, o si no, nos explotan las bombillas. Y el caso es no dejarlo dormir, ¿eh? O sea, yo no lo estoy dejando dormir para nada. Está ya ridículamente cansado ya. Vamos a apagar la bombilla. Vale, ahora sí, todo bien regado, bien. Ha necesitado como medio día para regarse todo, pero el cubo se llena en 2 minutos. Muy bien. Está cayendo una muy guapa, ¿eh? Esto es para tener los recolectores hechos, pero como no tenemos nivel, nos falta un nivel de carpintería, me cago en todo. De verdad. Vale, déjala de por aquí. Las semillas, vamos a dejarlas también, ¿no? Puestos. Dejamos semillas y esto no me está dejando leérmelo, no sé por qué. Va, voy a dejarle dormir ahora sí, voy a dejarle dormir ya. Vamos a dejarle dormir hasta, no sé, un ratito. Unas 8 horas, vale, vamos a poner. Pero es que si le meto 8 horas, bueno, sí, lo justo para ir a por las trampas. Vale. A las 5 de la tarde, a las 4, vale, tampoco sean 8 horas. Venga, va, a las 5, porque ya son menos 20, joder. Vale, va, pues a las 5 de la tarde, buena hora para ir. Lo que pasa es que en invierno se hace más pronto de noche. Entonces es lo que hay. Venga, va, vamos a dormir. Muy buenas, Kaiza, ya has llegado, tío. Me alegro que hayas llegado bien. A ver, efectivamente, tenemos que ir a por un camión a juego con la ropa. Sí, el camión ese estaba muy chulo, tío. Vamos a ver si podemos ir a por él. Antes voy a ir a por el otro, que está más cerca. Y luego nos iremos con un camión de esos. ¡Buah, a los McCoy! Me voy a ir con un camionaco de esos a los McCoy. Lo pienso llenar a tope. Nos vamos a traer hasta las piedras que hayan por ahí. Bodega con agua tenemos. A ver, ¿qué estoy diciendo por aquí? Dani Brit, buenas. ¿En qué dificultad estás jugando? Estamos jugando en mundo abierto, pero con la configuración de Apocalipsis. Y los helicópteros vienen a menudo. Solamente hay una cosita que no me gusta de Apocalipsis, que solamente puedes empujar un zombie. Y yo lo tengo puesto, marcado el tip ese, ¿vale? Marcado el check, para que pueda empujar a varios. No me gusta, es que no lo entiendo. Porque tú en la vida real puedes empujar a varias personas a la vez. O sea, y como este juego se trata de realismo y de que siempre están presumiendo el realismo, pues yo lo activo. Es lo único que no me gusta del Apocalipsis. Por lo demás, todo igual. La fuerza de los zombies, la cantidad, todo lo mismo. Respawn, todo igual. Y aparte lo de que pueden, que vienen más helicópteros. O sea, nos acaba de venir uno hace un rato. En el mismo día que estamos. No, en el día anterior nos ha venido. Ya es el quinto así que nos viene. Estamos ya en cuanto. Uy, estamos a nada de batir a Cletus primero, ¿eh? Que murió torpemente encendiendo una hoguera. Pero estamos ahí, a puntito. Buenos días, Zog, líder del ejército de muertos vivientes, amo y señor del mar y extiende en sus tiempos libres. Eso me gusta, tío, esa frase está muy chula. Hostia, que no me la ponga por ahí para que aparezca en YouTube o en Twitch o algo de eso, en Twitter. Ramón Yelmo, muy buenas, tío, gracias por seguirnos. Bienvenido. A ver, ¿por dónde me he quedado en el chat? Ya se me ha ido. Ramón, más despistado, me cago en la leche. No sé por dónde voy ahora mismo en el chat. Estoy aquí tranquilamente, ¿vale? Pero debería estar saliendo ya, darle de comer algo. Llevarme. Darte de comer, no te voy a dar de comer. Espero que la ropa de bombero sea buena. Esta puerta no la había cerrado yo. Espero que sea buena y no nos choquemos. O sea, en realidad. Espérate, la ropa de bombero da una impermeabilidad bastante grande, ¿no? Sí, vamos. Muy tocha, ¿eh? Mirad ahí la cuarta línea. Muy, muy tocha. Y el pantalón igual, vamos. Ahora no deberíamos estar mojándonos, aunque tenemos lo de. Bueno, aquí tenéis los atributos, ¿vale? Las perks que tiene el personaje. Estas perks se supone que a ver, en el chat nos rayamos, lo digo para los que estéis entrando nuevos. En el chat, cuando murió el último personaje, antes de hacer a Cletus, primero
empezaron, ah, pues podríamos hacer a Cletus, tal, el personaje de los Simpsons, ¿vale? Este que tiene 200 hijos y tal. Ya vamos por el segundo hijo, por la muerte absurda que tuvimos. Entonces, el tema es, bueno, voy a darle a buscar mientras. Entonces es que aquí intentamos hacer al personaje de los Simpsons, ¿vale? O sea, tiene lector lento, no podemos tampoco leer lo que son los libros en los que tiene habilidades, se podría decir. Bueno, aquí, por ejemplo, esta tiene un 75 de carpintería, en agricultura, también tiene mecánica, tiene trampas y tiene rebuscar. Pues en esas categorías de investigación no podemos leer los libros. Es solamente con su habilidad natural con lo que vais subiendo los niveles. Que nos está costando la vida subir carpintería, por ejemplo. Porque aquí tampoco había televisión, porque ya empezamos, continuamos el mundo, ¿vale? Continuamos el mundo y entonces ya empezamos sin televisión, sin electricidad, o sea, sin electricidad, sin televisión y sin agua. Y bueno, es lo que hay. Por lo tanto, está siendo un poquito fastidiado. Lo que parecía que iba a ser bastante sencillo, porque ya teníamos algo de base hecha aquí con Cletus, que murió tontamente en la hoguera, por eso fue continuada la partida, pero perdimos todo lo que tenía, ¿no? Entonces, nada, estamos jugando, pues eso. Apocalipsis totalmente y sin electricidad ni agua. Lo que pasa es que ya tenemos los generadores, tenemos ya unas cuantas neveras, estamos recogiendo cosechas, estamos aprovisionando para el invierno porque le falta poquísimo. Está bajando la temperatura ya a una velocidad muy bestia. Y lo bueno es que tenemos ya rebuscar bastante alto porque lo sube súper fácil. Las trampas también las hemos subido muy fácil. Estaba en nivel 1 todo esto, porque si tienes excursionista, te mete trampas y rebuscar a nivel 1. Pero claro, es que era Cletus, entonces había que meterle amante de la naturaleza porque es agricultor. Bueno, a ver, hace su alcohol y esas movidas, pero es agricultor, ¿no? Entonces le pusimos agricultor, lector lento, le pusimos delicado de estómago, fumador, dormilón. Le metimos mecánica porque se suponía que Cletus se tiene que arreglar sus propios tractores y esas cositas, entonces luego ya no podía leer libros. Es experto en rebuscar y tal, entonces tiene sus habilidades, herborista porque se conoce las cosas del campo y manitas porque se hace sus muebles porque no tiene un duro, ¿no? La serie, entonces intentamos hacerlo un poquito roleándolo. Y salió esto y de verdad que es un personaje que es la leche, te vas en medio del monte y es que nada, aquí es que no hemos tocado ciudades. A ver, las he tocado un poquito, pero tampoco hemos ido a por libros, ni hemos ido a por nada. Todo lo que está haciendo se lo está currando él. Hemos ido a algún almacén, solamente hemos ido a un almacén doble, me parece. Conseguimos la sierra y nada, luego ya destornilladores que vas encontrando por ahí, esas cosas. Pero una vez que tuvo la sierra ya nos dio absolutamente igual a hacer el resto. Ya, ¿para qué quieren más? Ahora acabamos de encontrar un camión de bomberos y dos bomberos y le hemos conseguido esto, que nos viene de lujo porque está empezando el frío y esto está muy bien. Naufragio Pro, ¿cómo estamos, tío? Muy buena, bienvenido. Muchas gracias por seguirnos. A ver, ya me saludaste, dice Kai. A ver, han caído las trampas. ¿Veis? Antes han caído todas, tío. Antes han caído todas. Y ahora solamente tenemos una, dos, tres, cuatro. Cuatro solamente. Ah, y un conejo. Hombre, gracias, conejo. Que me has hecho gastar todas las zanahorias para un conejo. Me cago en la leche. De verdad. Ahora la sigue cebando, que me da pereza. Vamos a sacar estos cuatro pajarillos. Además, creo que no tenemos bastantes. Creo que me he dejado los grillos. Vamos a rebuscar, aún da tiempo. Vamos a coger el conejillo. Vale. Este ha caído con zanahoria, sí. Sí, con champiñones no vale. Es que no quiero mirarlo en la wiki. Estamos ahí haciendo pruebas. Lo más fácil sería irme a la wiki y coger y ponerme a mirar si se puede cebar con algo más que con zanahoria. Pero es que Cletus es así, es muy cabezón, tío. Él, sus conocimientos del campo le dicen que eso hay que averiguarlo. Que los ordenadores, ¿eso para qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso, qué es eso de internet? ¿Qué es internet? ¿Eso qué narices es? El Google ese, ¿eso qué narices es? Él ha oído algo, pero pasa de todo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, saludos, 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 más saludos por ahí abajo, más saludos. Para el que se pregunta por qué Zoc no nos lee, es porque tiene un PER negativo de ignorar el chat. Exactamente. Lo has clavado, Kaiza. Que Kaiza lo sabe todo, tío.
Keitha está cerca de saber quién soy, pero no. Todavía mis servicios de inteligencia me tienen ahí bastante camuflado. Aún le queda. Keitha tiene el pez de ciego. Emmanuel, ya te saludé, jaja, o lo dices por todo. A ver, Dani dice que ok, que de nice. Bueno, supongo por lo de la configuración. Darbaraka, pobre Cretu segundo, lo sigue explotando. Zoc, no nos sorprende que vaya a la hoguera y termine con su vida. No, este lo tendría más fácil. Este simplemente coge la pistola. Para el que no lo sepa, tenemos un mod muy chulo. Que simplemente le aprietas aquí, suicide y se pega un tiro en la cabeza y acaba con su existencia. Con su pobredumbre. Y llevamos la pistola ahí desde que la encontró. Que por cierto, ya lo usamos el mod ese una vez. Se infectó y tal el personaje que teníamos. Y lo probamos con él. Y se pegó un tiro. Se pone la pistola debajo de en el pecho y se pega un tiro. Está muy chulo, está realista y por lo menos no te conviertes en zombie. Está bien, mola. Zoc, ¿en qué vídeo murió Kretus primero? Hostias. Perdón. No me acuerdo, Roberto. Le pongo títulos a los vídeos. Por lo tanto. Están resubidos a YouTube todos. Aquí a lo mejor ya no está en Twitch, pero los tenéis todos resubidos en YouTube. Por cierto, voy a hacer una cosita. Para el que no lo sepa, aquí tenéis el canal de YouTube, si os queréis pasar. Vale, ahí tenéis todos los vídeos resubidos. Y, a ver, no es spam, simplemente para que sepáis que ahí tenéis todos los vídeos resubidos de la serie. Y también un poquito de spam, que pasó en mi canal, ¿no? Pues nada, ahí lo tenéis y voy a cebar eso mientras hablo. Vale. Pues eso, que tenéis. No me acuerdo en qué directo fue, tío. Pero supongo que algo tendrá puesto en el título. No creo que esté directamente puesto como que muere. Estoy intentando hacer memoria. Estoy intentando hacer memoria a ver qué título le puse. ¿Qué le puse? ¿Qué le puse? ¿Qué le puse? No me acuerdo, tío. Tiene que ser algo relacionado con. No sé, si viera ahora los directos te lo decía. Por el título. Vale, quitar cebo, tío. Vamos a meterle grillos. Creo que van mejor los grillos que los gusanos, pero bueno. No sé por qué, ¿eh? Me está dando esa sensación. Vale, quitar cebo. Añadir cebo. Grillo. La muerte de Cletus primero fue muy, muy tonta. Es que me quedé. Es que fue muy tonta, fue tontísima. Fue tan tonta que el mismo chat decidió darle una segunda oportunidad a Cletus y crear a Cletus segundo. Por lo tonta que había sido la muerte. Pero bueno, es lo que hay. Vale, el último grillo. Y hasta que como no tenemos más zanahorias, pues no voy a cebar. Tampoco voy a cebar con champiñones porque es una tontería, porque no han funcionado cuando lo hemos probado. Y nos largamos. Vamos a. Estaremos ya en 82 kilos. No, 83. Vamos a intentar pararlo, pero es que está siendo complicado. Solamente con el tema de las vallas. Vamos a gastar las vallas y vamos a guardar los champiñones para el invierno. ¿Por qué? Porque los champiñones. Ha quedado demostrado que con 6 champiñones te haces una ensalada de 78 de hambre, tío. Y eso es muy bestia. De verdad que son muy bestias. A ver, no voy mirando por dónde anda. ¿Por qué no? Vale, porque si no paro, no puede hacer la ensalada. Vale, ha pegado un tiro que casualmente se ha oído por el norte. O sea que si hay alguien por la zona de la gasolinera o por aquí, va a venir, ¿eh? Vale, voy para adentro. Y ahora me hago la ensalada tranquilamente. Se sigue mojando, tío. En serio. Yo creo que es porque tiene calor. Hace fresquito. Pues no, por calor no es. 8 grados, ya empieza esto en serio, tío. Lo vamos a pasar mal. A ver, no es que lo vayamos a pasar mal. Aquí no había una puerta. ¿Letus? Es que no veo nada, tío. No, la puerta no, la puerta está allí fuera. Aquí no hay una puerta. La puerta está por aquí. Y encima sin poder, nos vamos a tener que ir a la casa, ya veréis. Aquí tenemos. Bueno, esta zona supongo que la conocéis, todos los que juguéis, la conocéis. Aquí tenemos una mini base, la casa esta de doble altura, de tipo del cazador, ¿vale? Como la llamo yo.
Ahí tenemos la base principal. Lo que pasa que solamente fue temporada hasta que detuvimos los muros aquí hechos. Entonces ya por eso traje el coche para dormir y estamos durmiendo en el coche. Vamos. Habíamos dicho que solamente íbamos a usarlo mientras tuviéramos el tema de... Vamos, mientras no tuviéramos base aquí. La idea era hacernos una base aquí. Este tiene 29, solamente tenemos este congelador. Esto... Muy mal, tío. Quiero aprovechar el invierno para alargarnos a dar vueltas por ahí. Porque en invierno no vamos a tener cultivo, no vamos a tener de nada. Por eso estoy aprovechando ahora. Voy a gastar los escaramujos. Lo que pasa es que los escaramujos no se pueden meter en ensalada. ¿Cómo así? A lo mejor con escaramujos aparecían más los conejos. No sé. Dice Manuel, Cletus II no usa la wiki, aprende a prueba y error. Exactamente. A ver, Kaiza, me acabo de dar cuenta que Cletus nunca va a ser gamer. Exactamente, tío. Pobrecillo. Ok, lo buscaré, pero hace 3 o 4 vídeos de Project Zomboid. 3 o 4 directos. Te diría que alguno más. El vídeo se llama Enciendo una hoguera y pasa esto. No, pero lo tenía que haber puesto ese título. Lo mismo se lo cambio, Kaiza. Porque me hizo gracia cuando lo dijimos, pero luego no lo cambié. Búscalo, ok, gracias. Unai Sin. Ah, en el 22. A las 2 horas, joder, tío. Lo tienes calculado todo, cabrón. Qué máquina que eres, Unai Sin. Muchas gracias por decirlo. Ni lo sé, vamos, yo ni lo sabía. En el 22, pues hace ya 5 capítulos. 5 directos. Me voy a partir de risa con la muerte de Cletus primero. No, no, vale. Claro, es que estoy cayendo ya ahora. Espérate. Es que Robertus no había entrado ese día, me parece. Y no la había visto. Robertus, para que no entienda de lo que estoy hablando, es que nadie lo ha dicho ahora en el chat. Robertus era nuestro pirómano. Él en sus partidas va a base de quemar a toda la gente y cositas así. Nuestro ingeniero pirómano. Sí, claro. Por eso está diciendo ahora. Ahora que acabo de caer ahora mismo, ¿eh? No habías caído ninguno. Acabo de caer ahora mismo, que por eso ha dicho me voy a partir de risa viéndolo. No está mal, no está mal. Pues sí, te vas a divertir. Fue muy tonto, tío. Fue muy tonto. Pues simplemente me acerqué a la hoguera y dije, uy, casi me quemo. Se queda parado así, se queda parado en la hoguera aquí delante, y digo, casi me quemo. No pasa nada durante 2 o 3 segundos y de pronto sale ardiendo. Y luego cuando se pone la venda, me pongo a ponerle la venda. Y antes de que se la termine de poner, que no hubiera muerto, ya os lo digo, no hubiera muerto, antes de que se hubiera puesto, muevo el personaje. Corta la acción de poner la venda y me pongo a apagar el fuego, hace no sé qué, y cuando me vuelvo a dar cuenta, ya quedaba nada, 1 milímetro de la barra de vida, queda 1 milímetro aquí, ¿dónde está? Aquí, queda 1 milímetro, y no me dio tiempo ya a ponérsela, la venda. Pero cuando estaba por aquí la vida, más o menos, ya os daréis cuenta los que lo veáis, estaba por aquí y se empezó a poner la venda. Y antes de que terminara la acción, pum, lo moví. Cortó la acción, no se puso la venda y acabó muerto. Muy tonta, una muerte tontísima. O sea, eso que dices, joder. Pues eso, joder. Oye, ¿me voy a poder leer esto algún día o qué? Es que no se pone. Supongo que es porque está demasiado cansado, ¿no? Vamos a dejar de dormir. Empieza huesos rotos. Vale. Una vez que nos metemos en el coche, ganamos algo de calorcito. Me parece que va a empezar a encender el coche por las noches, ¿eh? Bueno, está encendido, ni siquiera lo he apagado, tío. Vale, pues tengo que apagarlo. Venga, encendemos climatizador. Va a empezar a subir la temperatura. Aquí lo vemos. 13,5. 14, vamos a la velocidad. 15, ahí lo veis. De lujo. Venga, pues ahora es el momento de dormir. Comida, come un pelín. Y a las 12 en punto nos vamos a dormir. Espera, voy a mirar el tiempo que va a hacer. También está bajando tanto la temperatura porque está lloviendo, ¿eh? Vamos a ver el parter. Entonces se come aquí unas violetas. Ahí está, a las 2 y cuarto ya de la tarde, ¿eh? Eso en la vida real. Aquí donde yo estoy. A ver, tienes alma de vagabundo, teniendo un palacio y vives en un coche. Sí, trasto. Es así, trasto. Como tú lo dices. Aprende a prueba y error. Por eso Cretus primero aprendió que el fuego te puede matar. Claro, por eso ahora el señor Cretus segundo es experto en fogatas. Él las entiende a distancia. Básicamente. Esperando tormenta eléctrica.
El clima continúa durante todo el día, ¿eh? Va a estar fastidiado. Y esa predicción ya es para hoy. Fuerte nubosidad. Que termine por la noche de mañana. Supongo que esté mañana, porque son ya las 12. Este parte es para todo el resto del día, supongo. Vale, pues nos espera otro día de lluvias. Bien, vamos a dormir. Esto no me va a dejar hasta que no duerma ni de coña. Fúmate un cigarrito, que tenemos más tabaco por aquí, creo. Y tenemos que buscar también tabaco. Poco a poco nos lo estamos fundiendo, ¿eh? Queda en la casa, creo que quedan unos 100 cigarrillos o menos. Pero sí, tenemos que conseguir algo. Venga, fuma que te voy a dejar dormir, va. Hoy te voy a dejar dormir. Vamos a apagar la radio. Que no nos despierte. Vale, tengo el cigarrito y apagarla. Bien, el coche lo tenemos encendido. Tenemos calorcito, 35 grados casi de lo que estamos pasando, pero lo voy a dejar encendido. Le voy a bajar un poquito lo que es la temperatura. Vamos a poner ahí. Venga, gasolina tiene de sobra. Está ralentí el coche, no tenemos problema. Oh, espérate. Los pájaros no los he guardado, tío. Y esto tampoco. Esto no, es un fallo imperdonable. No, no, espérate. Te tienes que mover. Vete aquí y guárdalo. Que si no, vamos, lo último que quisiera es que se nos pudriera todo esto. Y fijaros, ya no tenemos espacio. Ya no tenemos espacio, tío. No lo hemos cargado ya, ¿eh? Vaya tela. Venga, mete por aquí el ajo de oso. Y ahora sí, ahora te vas a dormir. Comete las violetas. Y ahora a dormir. Comete esta, que es la última que nos queda. Y ya está. Cuenco para acá. Vamos a darle a dormir. Reloj, despertador, ajustar alarma. Es que si no se levanta, si no le pongo alarma, se levanta a las 5 de la tarde tranquilamente. Ya, o sea, ya no lo hizo un día. Se acostó a las 12 y se levantó a las 4 de la tarde. Desde ese día, nada, a las 10 es buena hora. Venga, le vamos a dejar dormir 9 horitas. Que duerma un poco. Vale, vamos a darle. A ver, ir exactamente por eso ahora, creo que un segundo. Vale, eso lo he leído ya. Vale, os habéis relajado, os habéis relajado ahí. Y nada, chicos, vamos a ir dejándolo porque si no, luego esta tarde no vamos a poder darle a Kenzie. Si queréis Kenzie, ¿queréis Kenzie? Yo, si me decís que no queréis Kenzie, yo sigo, ¿eh? Una hora o 2 horas más, a mí me da igual. Yo ahora mismo no tengo nada que hacer. En este momento. Yo, cuando. Mi actividad empieza más tarde. Mi actividad obligatoria, se puede decir. Bastante más tarde. Pero luego sí, luego empieza ya. Ahí se lía la cosa. Vale, hemos apagado el coche, hemos apagado el cacharro este. Lo tenemos más o menos claro. A ver, una pregunta, Zoken. ¿En Kensi cómo hago para eliminar a los campamentos de los neblinos o bandidos? O a los nidos de los lobos o perros. Eliminando a toda la gente que haya en ese sitio. Los neblinos no sé si puedes eliminarlos, los campamentos. Los de bandidos sí, los de lobos también y los de perros también. Que elimino todo y no desaparece el icono. El icono, no sé si te desaparece. Sobre todo los de animales desaparecen, no me acuerdo ahora mismo. Ahí me has pillado. A ver, no sé si la actividad obligatoria empieza cuando llega tu mujer a casa. Vaya, vaya. No exactamente, Messi. Hay más obligaciones. Pero sí, bueno. Más o menos. Pero no, pero ya te digo que hay más obligaciones, hay más cosas. Hay que hacer cosas para poder comer luego. Que de esto no se come, ¿sabes? Pero no me sale el mensajito de que se eliminó el nido o campamento. El nido o campamento. Es que claro, si no te sale ese mensajito. Pero bueno, no lo sé exactamente. Bueno, entonces, ¿seguimos? ¿No queréis Kenshi? ¿O sí, queréis Kenshi? ¿Qué decís? Es que Zoke es el amo de. No, pero aparte, otras cosas. Me va a quedar muchas más cosas, tío. Hay que hacer algunas más cosas. No solo hay que hacer la comida, hay que conseguir comprar esa comida. Y esa comida se compra con dinero. Es lo malo que tiene esta vida, tío, que todo se compra con dinero. No me voy a acercar todavía a esto, ¿eh?
Todavía no se no da la cosa para vivir de Twitch ni de YouTube. Eso ya te lo digo. O te buscas la asistencia por otra parte o vas mal. A ver, qué manía, tío. Ahí voy a hacer una puerta al final. Estoy intentando entrar por ahí todo el rato. Yo quiero Kenzie, please. Kenzie, por favor, sigue una hora más. Pero como eres millonario, eso te preocupas por comprar y cocinar. Hombre, a ver. Yo supongo que eso lo sacas un poco de contexto. Porque tenga un castillo tampoco quiere decir que vaya sobrado, ¿sabes? Que eso hay que mantenerlo, tío. Caiza, es lo que tiene castillos por ahí por el mundo, tío. ¿Qué vamos a hacer? Maggie dice, yo estoy trabajando en casa mientras te escucho, así que mientras sigas hablando por mí, bien. Ahora, a ver. En todo caso, Kenzie lo comentamos a las 4 otra vez. Lo que pasa que, claro, yo lo que queráis, ¿eh? Sois 30 personas ahora mismo viendo el directo. Yo lo que queráis, a ver. Para el que lo esté viendo por YouTube y no se lo crea, vamos a poner aquí el recuento de espectadores. 30 personas hay ahora mismo, ¿eh? Yo lo dejo caer. Y si todos los que estáis viéndolo en YouTube os pusierais al día y os pasaréis por aquí por Twitch, seríamos más gente. Eso lo sé. Vamos, lo sé categóricamente. Es así. Pero como no pasáis, porque no os ponéis al día, pues somos solo 30. La suerte es que no están hablando todos a la vez, si no, esto sería una locura, de verdad. Muchas gracias a todos por estar por aquí, ¿eh? De verdad. Dice Caiza, ah, que tienes un castillo que te lo preste, que te lo presta el Estado, la Reina de España, digamos. No, a ver, hay castillos privados, tío. Castillos privados. Debería vivir en medio del bosque como que tú. Lo estoy pensando, tío, porque está empezando a subir los impuestos de una forma que no quiero ni hablarlo. Porque sabéis cómo me pongo si me pongo a hablar de estas cosas. Y no, prefiero que no, prefiero que no. Por cierto, no van a subir los impuestos. Para que no lo sepa, en la Comunidad Valenciana no van a subir los impuestos. Para que sea de aquí, como Alonso, por ejemplo, como tú, que lo sepas. Ya lo han dicho esta mañana. Los graciositos estos que hay por aquí, gobernando. No voy a. Prohibido hablar de política. No, que te tienes que autobanear. Si me autobaneo ya no hay canal ni hay nada. Por lo tanto, me callo. A ver, y eso que nos ignora todo el tiempo, imagina que nos queda. Sin preocupaciones, dice Manuel. Sí, la verdad es que sí, tío. Iría mucho mejor la cosa, ¿eh? Viéndonos ahí en medio del monte. Póngame una ración de Kenzie para llevar, por favor. Vale, Nancy también quiere Kenzie. Venga, al final todos queréis Kenzie. Pues entonces me voy ya, que si no me da tiempo a comer. Aquí vamos de nuevo con Zoca hablando de males del país. No, 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 que va, que va, que va, que está. Está prohibido, tío. Está prohibido, o sea, que lo sepáis que tanto en YouTube como aquí tengo prohibido a todo el mundo, incluso a mí, hablar de política. Por lo tanto, es prohibido totalmente. Y yo no voy a ser menos. O sea, yo ya hablé un día de política, no exactamente de política. Me cagué en los políticos, básicamente. Pero es lo que hay. O sea, no puedo. Es que de verdad, no me hagáis recordar quién nos está dirigiendo, de verdad. Madre de Dios. Esto es inaudito, no se puede hablar de política, pero no calla. No, pero no estoy diciendo nada de política, solo estoy diciendo que está prohibido hablar de política. Y encima me hace con banearse y dejar de hacer stream, qué estrés. Sí, no, no, es que si en nada que hable de algo de política me tengo que autobanear, pero de por vida, porque lo ponen las normas del canal, de Twitch. Por lo tanto, es así. Pero bueno, es lo que tenemos. Nada, chicos, pues si queréis Kenzie, pues vamos a tener Kenzie. Por cierto, nos quedamos en la aldea cangrejo, ¿no? Allí con la reina cangrejo. Ahora somos aliados de los cangrejos. Nunca me había pasado eso. Es un hito histórico. Siempre había entrado a muerte contra ellos. Y ahora somos amiguetes. Emilio, muy buenas, tío. Acabas de llegar, que nos vamos. Llevamos 3 horas 24 minutos de stream. Y nos vamos a ir. Por cierto. Acordaros que a las 4 entramos con Kenzie, que ya me habéis dicho que queréis Kenzie, pues vamos a ir con Kenzie. Gracias por respirar, Zo, que nos vemos. Nada, pues no te preocupes. La aldea Cangrejo, pensaba que era Benidorm. Sí, está al lado de la playa, hay mucho marisco, pero pero ahí lo tenemos. Nada, hombre, Emilio, espérate un segundo, que me estoy despidiendo. Ahora dices adiós. Joder, qué prisas tenéis. O sea, digo, me voy y ya está todo el mundo yéndose. Joder, esperaos un segundo. Que os informe por lo menos, que me haga auto-spam. A las 4 de la tarde, ¿vale? 4 y media. Os diría que a las 3 y media, pero es que me va a venir muy justo comer. Por lo tanto, porque me tengo que hacer la comida. Y hoy toca lasañita, una lasañita de pollo, ahí rica, rica, madre mía.
pollo desmenuzadito, así con un poquito de quesito. Uf, madre mía. No os pongo los dientes largos porque ya estoy babeando yo y todo. Vecino, me despido ya. Venga, Kenzie, venga, a las 4. Va, cumaloso, hasta luego. Pues eso, que me tengo que hacer la lasañita y me va a venir justo para comérmela. Si no, no me la voy a comer. Y eso, Kenzie, a las 4 se viene el streaming de Cooking cualquier día, un ya lo he pensado. Lo que pasa es que tendría que poner la cámara de forma que a mí no se me enfocara, porque claro, ya sabéis los problemas que tengo con mis derechos de imagen, entonces no puedo hacer que me veáis. Solo veríais mis manos y la cocina. Entonces, no sé cómo hacerlo. Pero cualquier día, ¿eh? Y no me des asco, que el pollo es asqueroso. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Cómo lo banea ahora mismo? Banea ahora mismo. Tú no sabes cómo hago yo el pollo, chaval. Tú no lo sabes. O sea, no lo sabes. Y hablando así, no lo vas a saber nunca. Y eso que vives al lado mío. No lo vas a saber nunca. ¿Qué derechos? Nada, los derechos que me autoimpongo yo. ¿Cómo es? Ale, venga, va. El pollo te da asco. Pues más asco me das tú, como al oso. Me cago en... No. ¿Cómo puedes decir que pollo está malo? Venga, va, chicos, sale. Vale, que os estéis enredando ya. Que Cumbaloso ya le está dando asco la comida y todo. Me cago en la leche. Nada, a las 4 nos vemos, chicos. Si queréis Kenzie, ahí vais a tener Kenzie. Va a ser movidito el capítulo, ya lo veréis, en directo. Estamos en la Andrea Cangrejo. Madre mía. Estamos en la aldea Cangrejo. Y seguramente van a haber palos, porque ahora se nos han puesto todo el mundo que hay alrededor en contra. Y es muy mala leche. A ver, buen provecho, Zo, que disfrute. Nos vemos con Kenzie esta tarde. Venga, Maggie, nos vemos. Roberto, ok, pues nos veremos en Kenzie. Venga, Roberto, nos vemos luego. A ti no te ha caído sangre de pollos muertos en la cabeza de niño. Lo mío es trauma. Ah, vale. Entonces pero eso sería algún ritual de estos haitianos, ¿no? O alguna cosa de estas. Pues eso de caerte sangre de pollo en la cabeza. Vamos, le arrancarían la cabeza al pollo, te lo pondrían por ahí por encima, cualquier cosa, ¿no? No sé, tío. Alguna cosa así suena, ¿eh? Un mote aquí, por favor, que Cumaloso, que es el primero del canal. Se va a librar porque creo que no está Gao por ahí. Y no hay nadie más. Pero cualquier día hay más gente por aquí moderando, ¿eh? No, pero bueno, si es por un trauma infantil, tío, vamos a respetarlo un poco, va. Venga, pero que digas que no te gusta el pollo, vamos. Eso me ha dolido en el alma. Bueno, chicos, va, que no me enredo más, venga. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Nos vemos esta tarde a las 4, que ya veis que Kenzie va a venir calentito, que van a haber palos. Con que nada, chicos. Nos vemos luego esta tarde. Hasta luego.